Light as a feather when I'm floating through, reading through the daily news, measuring the hurt within the golden rule. Centimeters of ether, I'm heating the speaker. Motivational teacher with words that burn people. Singing the headlines, line with discord. It's either genocide or the planet in uproar. Never good, the rules in paradise are never nice. The best laid plans of mice and men are never right. I'm just a vagabond with flowers for Algernon. An average Joe who knows what the fuck is going on. It's the hope of my thoughts that I travel upon. Fly like an arrow of God until I'm gone. So drifting away like a feather in air, letting my words take me away from the hurt and despair. So I'm keeping it vertical forever, elevator, riding the escalator to the something that is greater. So I'm drifting away like a feather in air, letting my soul take me away from the hurt and despair. So I'm keeping it vertical forever, elevator, riding the escalator to the something that is greater. Taking chances, word tap dancing with wolves in an ice arena. Trying to be Dali when I write surreal life, I painted vivid. Habitat crazy insane. Watching propaganda, 6 o'clock news and insane. Cultures clash, all black folk and white trash. They rebel in the cyberspace that might crash. Dash to millennium, a million miles of running. At the speed of now, but I don't return gunning. Rambo style gun, old child gunning. Ambo plow, two times loud, stunning. Stunning when they hit you, lift you off the earth like, hey yo, take you right back to birth. And niggas wonder why, they might wonder why this shit might happen, but it does. They go drifting away like a feather in air, letting my words take me away from the hurt and despair. So I'm keeping it vertical forever, elevator, riding the escalator to the something that is greater. So I'm drifting away like a feather in air, letting my soul take me away from the hurt and despair. So I'm keeping it vertical forever, elevator, riding the escalator to the something that is greater. Treat you better than me, cause that's the heavenly key to unlock the inner strength. Just self-understanding of the things around me that becomes the wisdom that I need. Living this life to the best of my ability, channeling energy to my thoughts, attain symmetry. Remember me? Because my prose remain gold. I got the gift of gab like them pimps and cankles. It never ends. I keep it rolling like a cipher. The first caveman bringing fire, innovating it higher. To blast mistakes, I raise the stakes. It's double or nothing in this vacuum of space. I will survive divine to time to cry. Fuck a hole. I'm alive with pride, and I drove the Chevy to the levee, but the levee was dry. Singing, this'll be the day that I die. Light as a feather when I'm floating through, reading through the daily news, measuring the hurt within the golden rule. Centimeters of ether, I'm heating the speaker. Motivational teacher with words that burn people. Singing the headlines, line with discord. It's either genocide or the planet in uproar. Never good, the rules in paradise are never nice. The best laid plans of mice and men are never right. I'm just a vagabond with flowers for Algernon. An average Joe who knows what the fuck is going on. It's the hope of my thoughts that I travel upon. Fly like an arrow of God until I'm gone. So drifting away like a feather in air, letting my words take. Muy buenas chicos, ¿qué tal? Ya veo que está por ahí JPS, muchísimas gracias por venir. Y sí, JPS, por fin terminamos con el taladro ayer. A los que no lo hayáis visto, os recomiendo que os paséis por el vídeo de ayer, el vídeo que subí ayer. Ya verás que cómo nos quedó el taladro, que nos quedó macarrón, de verdad, nos quedó cremita, crema, cremita bichisua, ¿vale? Y nada, hoy vamos a empezar, hoy va a ser un día distinto porque vamos a empezar dibujando. Hoy vamos a empezar dibujando. Se me da un poquillo mal dibujar en el ordenador, la verdad. Pero bueno, suficiente para hacer un concepto, ¿vale? Vamos a crear el concepto del personaje y después lo vamos a esculpir, ¿vale? Vamos a pasar a la siguiente fase del curso. Vamos a crear un personaje y le vamos a crear también una ropa o unos accesorios o si es una... Si es cuadrúpedo, le podemos crear algún tipo de montura o algo así, no sé. Vamos a ver qué nos sale. Estamos probando, tampoco esto va a ser para nosotros, nadie lo va a ver, ¿vale? O sea que estamos probando a ver de qué manera vamos a hacer personaje. Yo este lo tengo bastante claro, este en realidad yo por mí no lo haría, pero bueno, vamos a hacerlo porque creo que no nos tardaremos más de 2 o 3 días en hacerlo y así repasamos las nuevas herramientas de Blender 2.8 y más cosas, ¿vale?
Y nada, y el canal, me alegro mucho de decir que sigue creciendo, los suscriptores crecen cada día y ya llevamos 150. También crecen los espectadores, se van pasando gente nueva por el canal, es súper guay. Muchísimas gracias, porque sin vosotros, sin los parroquianos que me dais el apoyo aquí diario, como JPS, como José Antonio, que se acaba de conectar, sin vosotros este canal no estaría siguiendo hacia adelante, ¿vale? Y nada, tenemos aquí el Freeway, ya sabéis, Coca-Cola falsa, ¿vale? Que nos la vende la tienda del chino a 50 céntimos, fresquita, y un cigarrito de liar, ¿vale? Que es bien barato. Y hoy me he comprado un mechero de estos en el chino, tío, de estos en plan Zippo, ¿vale? Que sale una moto ahí, pero ya se me ha roto. ¿Ves? Esto tenía una moto así, ¿eh? Y un dragón ahí, toma carra, pero... ¡Oh! Se ha roto. ¿Vale? O sea que el Zippo ya desde el primer día nos lo han vendido roto, chavales. Lo encendemos. Está guapo, ¿eh? El Zippo siempre mola, ¿verdad? Siempre mola verlo, ¿eh? Ya aprenderé algunos trucos de macarra. Aprenderé algunos trucos de macarra para manejar el Zippo bien. Vale, me veis con la chaquetita, siempre llevo la misma chaquetita, ¿verdad? Pues esta es la chaquetita de estar aquí en el local porque hace frío, ¿vale? Entonces la tengo ahí preparada para ponerme mi chaquetita. ¿Habrá riz del personaje? Pues es posible, JP. Sí, yo creo que lo haremos, tío. ¿Por qué no? Va, sí probamos Blender 2.8. Ahora, ¿nos funcionará Blender 2.8 para los rigs? Ah, no lo sé, misterio. ¡Misterio! Vale, vamos a poner un poquito de musiqueta. A ver si no nos tira mucho la conexión. Ahí. Vale. Espero que la estéis escuchando ahí un poquito de fondo. Si me confirmáis, la verdad es que me ayudáis mucho. Y si no, también. Vamos a poner la Live Scene. Vale, tenemos aquí el fondo de pantalla que nos ha puesto Elena. No sé, una especie de mensaje crístico que nos está mandando a todos. No sé. Me la ha puesto ella, no sé por qué. Serás el chico malo de Blender. Sí, que tengan cuidado conmigo, ¿eh? Ten cuidado conmigo, ¿eh, Oliver? Que soy un tío peligroso. Que voy a la Blendiberia y les voy a coger así. Yo era un malo, ¿eh? De pequeño era muy malo, ¿eh? De pequeño era muy malo. Luego ya de adolescente me calmé ya. Vamos a hacer obra de arte e ilustración. Bueno, espérate, ¿qué coño? Si he dicho si lo que lo iba a hacer con Gris Pencil. Si no, el título miente, claro. He puesto en el título que lo iba a hacer con Gris Pencil. Uf, Gris Pencil, venga. Venga, vamos a intentarlo con Gris Pencil. Vamos a borrar toda la mierda. Estamos en Blender 2.8, ¿vale, chicos? Ya sabéis. Siento no poder mostraros las teclas que pulso. O quizás sí que pueda. A ver, dejarme. A ver, creo que el otro día lo conseguí, me bajé un addon y lo conseguí. A ver, me bajé un addon, os lo juro que me bajé un addon para 2.8, ya preparado. ¿Dónde está preferencias aquí? Que es que lo han cambiado. Addons. A ver, venga, hombre, si me lo bajé el otro día. Enable. No, dice, fuck, man. ¿Cómo se llamaba, tío? Verá, vamos a darle instant addon for library. Versiones de Blender, addon para Blender. Hostias. Yo creo que es este. ¿No es este o sí? VR. No. A ver, vamos a probar. Este. Uf, no sé yo, ¿eh? Esto no está saliendo nada aquí, ¿eh? All. Es que quería... Joder, es para que veáis las teclas aquí, ¿sabes? Mientras estoy trabajando. A ver si dame un segundito más y ya, si no, pues nada, tío. Ay, es que lo conseguí el otro día, estúpido Blender. Bueno, pues voy a tener que decir todas las letras que voy pulsando, ¿verdad? Como un capullo. No quiero, Blender, eres malo. Este lo vamos a activar. Eres malo, Blender. ¿Por qué me haces hacer esto, tío? Sin vergüenza.
screencast tal, pero este no funciona. Este no funciona, claro. Vete a la mierda, tío, eres malo. Mira, Remigio, ¿sabéis Remigio que se pasa a veces por el canal? Estáis jugando al Counter Strike. Estás jugando al Counter Strike, Remigio. Muy mal. Ah, bueno, da igual, chicos. Vamos a olvidarnos de esto, ¿vale? Siento, creía que había conseguido. Tenía al Addon, el otro día lo puse. Es que lo juro por mi vieja, de verdad. Vale, vamos a añadir una capa de Gris Pencil vacía. Gris Pencil, qué sexy. Vale, nos acercamos al Gris Pencil. Y nos metemos en... Le damos a tabulador. Control tabulador. Y nos metemos en modo draw. A ver, vamos a ver qué tal nos responde esto con la Wacom. Vamos a empezar a crear el concepto, ¿vale? Primero voy a ver si funciona el Gris Pencil y ahora hacemos la configuración que queramos, ¿vale? No os preocupéis, no os enfadéis conmigo, ¿vale? Que yo os quiero, ¿vale? Esto funciona, ¿ves? Sí, sí, sí. Esto está funcionando. Vamos a ver si podemos poner el background blanco. Shading. A ver, a ver. Viewport. El viewport lo vamos a poner blanco. Así, como si fuera un papel. Qué chachi. Y vamos a quitar el grid. Fuera grid. Y vamos a quitar text info, no, 3D curso, axis, fuera también. Ahí va, tío, lo hemos quedado blanco como si fuese un papel, genial. Ahora vamos a tocar un poquito el radio de la brocha. Qué bueno Blender, qué bueno. Qué bien está funcionando Blender, va muy bien Blender. Vamos a subirle input samples que nos va a dar más calidad al trazo. Uy, 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 qué bien Blender, de verdad, muy bien. Estamos haciendo ahí garabatillos, ¿no? No pasa nada. Yo, macho, de verdad que no se me da muy bien dibujar. No se me da muy bien dibujar en el ordenador. Bueno, y en el papel tampoco mucho, mucho. Me gusta pintar cuadros. Con la brocha sí, porque estoy ahí, dale que te pego, pi, 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 pi. Y no es lo mismo, pero dibujar lo que es dibujar líneas y trazos y eso, pues, se me da como el culo. A ver, vamos a ver si las opciones... Sí, las opciones que hemos cambiado aquí se han editado aquí, o sea que es genial. Vale, queremos hacer una criatura, muchachos. La criatura la podemos hacer humanoide. La podemos hacer cuadrúpeda, ¿vale? En plan de que tenga cuatro patas. Vamos a hacer un esquema básico, ¿vale? La podemos hacer cuadrúpeda, el hombre de Altamira. El hombre de Altamira con el Blender. Esto es arte. Es arte, chavales, no os rayéis. O a ver cómo la podemos hacer también. O podemos hacer rollo araña también. Rollo araña se lleva mucho, en plan de... ¡Guau! Muchas patitas, ¿eh? Una araña y guau. Claro que rollo araña también podría ser, por ejemplo, rollo araña persona aquí, por ejemplo. Araña persona. ¡Bey! Es un bicho malo. O podemos hacer... Ah, mira, Juan Crespo está por aquí. Uy, qué vergüenza, nos está viendo Juan, tío. Estamos aquí dibujando cosas chungas, tío. Estoy pensando a ver qué es lo que vamos a hacer. De momento tengo claro que vamos a mezclar un animal y una persona. Creo que vamos a tirar por ahí. Lo de la brocha, dale que te pego, suena muy mal. Que no, hombre, que eso es arte, JPS. Todo es arte. ¿Tú no has visto el arte moderno? Todo, casi todo es arte, tío. Si le echas un poco de rostro al asunto, solo tienes que echar un poco de cara dura. Un poquito de cara dura y ya verás cómo todo funciona mejor. Vamos a ver el grid porque quiero ver si estoy en perspectiva o si no estoy en perspectiva o cómo estoy. ¿Estoy en perspectiva? Sí, estaba en perspectiva. Vale, ahora dejamos de ver el grid de nuevo y nos ponemos de frente. Vale, ahora estamos dibujando aquí en alguna parte, ¿verdad? Sí, perfecto. Vamos a ver algunas referencias, chicos. Vamos a ver una referencia. Hay que creación de personajes, concepto, ¿vale? Vamos a mezclar una persona con un animal. Animales que me gustan. Me está preguntando que si estoy usando la tarjeta gráfica JPS. Buena pregunta, vamos a verlo. ¿Dónde veo eso, JPS? Render, Eevee... Hostia, ¿dónde veo eso aquí, Tron? Post-processing, patatín, patatán... Va a ver, ¿dónde vamos a ver eso? Vamos a ver... Preference...
¿Dónde puedo ver eso, JP, tío? ¿Me echemos un cable? Si estoy usando la tarjeta gráfica. Aquí pone que sí. CUDA. En principio esto está bien, ¿no? No sé, JP. A lo mejor hay que cambiarlo en algún otro sitio aparte. Vamos a ir buscando unos animales. A ver, había pensado en murciélago. Vamos a crear unas cuantas pestañas. A ver. El primero, murciélago. A ver. Murciélago me gusta, tío. Murciélago para mezclarlo con persona mola, ¿eh? Mira este cómo mola. Aunque este parece un zorrillo, tío. Más que es muy zorrillo. Es que hay, este es el de la fruta. El de la fruta, este es africano y es muy tocho, ¿vale? Este come... Se come las papayas. Bueno, no sé si será papaya lo que come. Pero ese come mucho y come bien. ¡Qué murciélago! Quiero este un poco más ratonero, así... Con cara de malo. Este que tiene cara de malo, ¿verdad? Vamos a... Este tiene cara de cabrón, tío. Este es el que yo estoy buscando, tío. Ah, la tableta gráfica para dibujar. Sí, perdona, tío. Creía que decían la... Tarjeta gráfica, tío. Te he leído la tarjeta gráfica, perdóname. Mira, Kevin Estrada, muchísimas gracias por venir. Kevin, bienvenido. Vamos a guardar este murciélago que tiene cara de ser buena persona. Vamos a directo tutorial, directo tutogram, perdón. Y vamos a crear aquí una nueva carpeta llamada personaje... Personaje, ¿vale? Y vamos a crear una carpeta llamada referencia. Siempre todo en carpetas, chavales. Carpeta, todo muy bien nombradito. Referencias. Y aquí. A ver, vamos a buscar alguna foto más del murciélago cabrón este. Este murciélago puede ser tu amigo, ¿eh? Míralo, qué cara amigable tiene. Así me levanto yo algunas mañanas. Vamos a guardar esta imagen también. Tiene bastante buena resolución. Me gusta. Vale, pues tendríamos al murciélago por ahí. Vamos a ver qué otro animal nos gusta. Nos gusta el cerdo, me gusta también, tío. Pero el cerdo... Ya empecé uno el otro día de cerdo incluso, pero... Pero quiero hacer un marrano de estos gordos, tío. Un marrano de estos asquerosos gordos, tío. A ver si encontramos uno, tío. Cerdo gordo asqueroso. Mira, este es un buen marrano gordo, ¿eh? Este es bueno también, tío. Este es muy bueno. Mira, qué bonito. Ah, mira, Alvarito Games. Hola, Tutogran. Hola, Alvarito Games. Bienvenido de nuevo a Tutogran, amigo. A ver, estamos buscando un cerdo gordo y feo por internet. ¿Qué te parece los tutoriales que hacemos? Esto es una maravilla. Cerdo gordo. Mecherito. Joder, venga, tío, un cerdo gordo. Hombre, tenemos cinco personas viendo buscar a otra persona cerdos gordos en internet. Genial. La vida moderna. Ah, cerdo gordo, tío. Venga, por favor, un cerdo que sea... Uy. Este pobre no lo está pasando bien, ¿eh? Este animal, ¿eh? Ese animal no lo está pasando bien, el pobrecillo, ¿eh? Es que estos son como muy adorables. Yo quiero uno que sea feo, así como... Como que dé asco, tío. Uno que sea feo y que dé asco, por favor. No hay ningún marrano feo, tío. A ver, vamos a buscar cerdo ibérico. Porque estos cerdos así, rositas, tío. Estos cerdos son anglos, tío. Cerdo ibérico. Un cerdo bueno de bellota. Este es el cerdo que yo estoy buscando. Un marrano bueno. Ah, pero este es que tiene cara de buena gente también, tío. Este es bastante sombrío, ¿eh? Pero este es bueno también. ¿Eh? Mira qué papadaza tiene. Este es bueno, ¿eh? Uf, este sombrío ahí. Este da miedo, me gusta. Ese me ha gustado. Este me ha gustado. ¿Dónde está? Lo voy a guardar, hombre. ¿Dónde está el marrano sombrío? Este era el marrano sombrío. Uf, me parece que lo he perdido, muchachos, tío. No lo veo. Este era... No me acuerdo ya. Este era, yo creo. Marrano ahí, que está como mirándote en la distancia. Este está muy bien también, además, para verle las proporciones y demás. Un
Busca cerdo sidoso. Pues sí, algo así sería, cerdo sidoso. Queremos un marrano ahí que esté como... Joder, que esté mosqueado, o sea... Tú sabes que los marranos, cuando huelen la sangre, se vuelven locos. Este bicho, cuando huele la sangre, se vuelve una bestia asesina, ¿eh? Se te tira encima y te mata, ¿eh? No es el primer agricultor que muere, ¿eh? Por un marrano, ¿eh? Te lo digo yo, que soy extremeño, que aquí hay muchos. Vamos a poner cerdo ibérico cara o cabeza. Verás, van a salir los rayados estos que disecan los animales. Pero bueno, cara. Bueno, ay, ay. Venga, hombre, un cerdo ibérico, hombre. No me pongas cerdos rositas de estos, a ver. ¡Uy! Mira qué bonito este, tío. Este es bonito, ¿eh? Este es bueno también, yo creo, para verle la cara ahí un poco. Pero no se le ve muy bien. Quiero ver a ver cómo es por ahí, por debajo de las orejas, tío. Y no soy capaz. Es que no se le ve bien por ahí. ¡Hostia! Este qué cara tiene, colega. Pero este está malo, el pobre, ¿eh? Ah, este es un cerdo vietnamita. ¡Hostia! A ver, no se puede ver un poquito más grande, señor. Este es que es muy gordo, tío. Pero bueno, también, nos lo vamos a guardar, por si acaso. Creo que el cerdo me está molando, ¿eh? Hombre cerdo mola, ¿eh? Hombre cerdo mola, tío. Mira, me corrijo. Bueno, ya hemos buscado suficientes cerdos. A ver, otro animal que nos mole. Último animal ya, venga. Último animal que nos mole, a ver... Uf, hombre lagartija. Es que ya hemos hecho un brazo de lagartija. Ya hemos hecho un brazo de hombre lagarto por ahí. Lo tenemos en el canal, hombre lagarto gitano. Es un hombre lagarto gitano porque tiene un montón de joyería de oro. Mira, ya se me están yendo los espectadores. Han dicho, este tío está como un nabo, tío. Bueno, vamos a ver. Vamos a buscar otro animal, tío. Vamos a buscar a ver un toro, tío. Me gusta el toro. Toro ibérico también. Vamos a aprovechar los animales que tenemos por aquí para... No sé, para darle un poco de identidad al asunto. No, desde luego no vamos a poner la bandera de España ni nada. No os preocupéis tampoco. Vamos a poner solo un torito. Vamos a buscar toro o cabeza. Venga, chavales, que vamos a quitarnos estos del medio, ¿vale? Toro ibérico, cabeza. ¿Pero esto qué es? Esto me están saliendo aquí unas esculturas, tío. Ponme una cabeza de toro. Esta es buena. Está bonita. Está bonita, tiene estilo el tío. Me gusta este, tiene estilo. Este toro sabe de la vida. A ver. Vamos a buscar otro por si acaso. Hostia, este es bueno también. Este se le ve de aquí de frente, guay. Y ahora vamos a ver una de cuerpo entero por si acaso. Y ya está, ¿vale, chicos? Y nos vamos al blender ya, os lo prometo. Toro ibérico, cuerpo. Se le ve al cuerpo entero ahí. Este está muy bien. Es pequeñita esta imagen. A ver si esta es más grande. Sí, esta es la misma y es más grande. Bueno, en verdad está como pixelado o algo así, pero bueno. Vale. Mira, aquí tenemos una también que nos lo está poniendo en side view perfectamente ya. Guardar imagen como. Y lo tenemos, ¿vale, chicos? Así que vamos a empezar a probar. Pues agarramos la tableta. Uf, dibujar no se me da muy bien, ¿eh? Me da miedo, voy a hacer el ridículo aquí, ¿eh? Atención, ¿eh? Ridículo tutogran hoy, ¿eh? Aquí dibujando. Vamos allá. Vamos allá sin miedo. Yo sin miedo. Yo voy sin miedo por la vida. Como soy un crack del Blender, pues no me da miedo. Porque yo luego hago un dibujo de mierda, pero luego hago un modelo de puta madre, ¿sabes? Entonces me da igual. Yo luego esculpiendo ya lo hago guay. Aquí lo que voy a... Ya me estoy excusando ya. Ya me estoy buscando excusas. Pero aquí lo que... Lo que vamos a hacer es buscar la forma, el concepto, ¿vale? Del bicho, ¿vale? Vamos a crear ahí una cosa fea y luego lo vamos a modelar guay. Pero vamos a ver como las proporciones y demás. Dejadme que busque, meta las referencias en... Vamos a empezar... Es que, cerdo, murciélago... Vale, tenemos todas las imágenes. ¿Por cuál empezamos, chavales?
Vale. Vamos a empezar por orden de búsqueda. Venga, vamos a ver el murciélago como sería un hombre murciélago. O una mujer murciélago. Vamos a ver. Para empezar, sabemos cómo son las proporciones humanas, que son 8 cabezas, ¿vale? Vamos a usar, para el murciélago vamos a hacer como que es esbelto, ¿vale? Tiene el pecho muy ancho y es esbelto, ¿vale? Y son 8 cabezas. Esta distancia sería una cabeza. A ver, ¿dónde estamos haciendo esto? Espérate, vamos a ver las opciones del Grid Pencil un poquito. A ver, que me han cambiado todo esto. Vamos aquí, aquí estamos, ¿vale? Estamos en la primera capa, que la vamos a llamar boceto. Boceto murciélago, ¿vale? Y vale, eso, este largo sería una cabeza. Queremos hacer 8 cabezas. 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Pero esta, aquí tendríamos medio cuerpo, ¿vale? Y luego, desde aquí, desde la mitad de esta, ¿vale? En verdad son 7 cabezas y media las proporciones, ¿vale? Reales, humanas. O bueno, en verdad las hay de 8, las hay de 6, hay varios tipos de proporciones, ¿vale? Humanas. Pero como la estándar de los griegos, la clásica y tal, 7 y media. Aunque creo que la de los griegos es 8 y la de los neoclásicos, estos franceses del siglo XVIII, es 7 y media. Vale, da igual. Vamos a usar la de 7 y media, que es la que yo me sé. Aquí está el hueso de la pelvis, ¿vale? O sea, el hueso este, la espina, el hueso de la espina este de la pelvis está ahí. Es que no me acuerdo cómo se llama, tío. El caso es que me aprendí los nombres, pero no me acuerdo ahora mismo. Vale, entonces aquí tenemos que crear otras 4 cabezas. 1, 2, 3 y 4. Vale, aquí tendríamos el personaje. Tendríamos la cabeza por aquí. Vale, el cuello. Queremos hacerle el pecho ancho, por ejemplo. Vale. Y hemos dicho que la espina esta, o sea que esto, el pito, vendría estando aquí. ¿Vale? Y esto ya sería... Es un personaje muy esbelto, ¿vale? Una cosa así, ¿vale? Es un personaje con las piernecitas así esbeltas, tal, y a lo mejor puede tener como patitas de garra o algo así, pero el cuerpo, a ver, vamos a... A ver, ¿habrá un atajo de teclado para borrar? No, eso no es. Vamos a darle al 1 para ponernos en vista frontal de nuevo. ¿Cómo podemos borrar, Blender? Dímelo. Ajá, con control. Con control borramos, chicos. Mientras estamos en Grid Pencil. ¿Vale? Y si dejamos de pulsar control, pues dejamos de borrar. Vale, los brazos... Tienen que ser claramente... Dos secciones, ¿vale? El hombro empieza aquí. Aquí tenemos el final de la escápula esta, ¿cómo se llame? No sé cómo se llama, la clavícula, perdón. El final de la clavícula, ¿vale? Tenemos aquí el huequito este del hombro. Y lo que sería el hombro, empezaría en ese huequito, ¿vale? Aquí estaría la bola del hombro y ahí tenemos que hacer dos intersecciones, ¿vale? Claras. Y luego la mano sería otra intersección, ¿vale? Y aquí lo mismo. Identificamos dónde empezaría el brazo, que estaría por aquí, el hombro. Creamos dos intersecciones claras. Del mismo tamaño, más o menos, y el brazo. Y con la pierna tenemos que hacer también el tema de las intersecciones. Tenemos que hacer una por aquí. Aquí vemos que nos hemos quedado un poco corto con la pierna, pues se la bajamos un poquito. Aquí la rodilla y aquí. Aquí doblaría las rodillas nuestro personaje, ¿vale? Y vale. Aquí tendríamos las proporciones de este primer personaje. Que es un personaje esbelto y tocho. Así, el marrano pues será gocho, será gordete y tendrá otras proporciones que las investigaremos luego. Vamos a ver más o menos cómo nos quedaría esto. Yo ya sabéis que no soy un crema dibujando, ¿vale? Así que perdonadme la movida, pero vale. Vamos a hacerle las orejitas así. Ahora aquí tendría pelo. La otra oreja. Así puntiaguda. Piqui piqui, piqui piqui. ¿Vale? Le hacemos la nariz así, tofea. fea.
A ver, vamos a darle un poco de soltura aquí. Vamos a borrar esta cara. Vamos a borrar esto y esto lo vamos a hacer como que así, ¿vale? Así. Y en nuestro caso va a tener la boca cerrada, ¿no? Porque vamos a esculpirlo, ¿no? O bueno, quizás estaría bien hacerlo con la boca abierta. Y así podemos esculpir los dientes y demás también. Y ya luego lo posamos como queramos. Así que lo vamos a hacer con la boca abierta. Vamos a hacer algo parecido a la boca esa que estamos viendo ahí. Unos dientecitos. Los ojos más pequeños. Borramos con el control. Vale. A ver, el control es esto, ¿vale? ¿Y cómo hago el control más pequeño? Vale, le doy a la F mientras estoy pulsando control y lo hago más pequeño. Y ahora la goma es más pequeña, ¿no? La goma sigue siendo igual. Vale. Vamos a acercarnos un poquito al dibujo. Uy, vamos a hacer más pequeña la línea. Y vamos a hacer un poquito mejor esto así. Esto va a ser divertido, sí señor, sí, creo que sí, espero que sí, no sé. Espero que sea divertido, porque si no lo vamos a pasar mal aquí, la verdad. No, hombre. Pero vamos, os vais a reír bastante del tema, no, hombre. O sí, no sé. hacemos el pelito del murciélago por aquí también. Vamos a acercar el ojo un poco más a por aquí. Y este ojo también lo vamos a acercar un poco más por aquí. Vale. El cuello. Vamos a hacerle el cuello. Le damos a ver cómo sería para moverse dentro de gris, para hacer pameo dentro de Gris Pencil, ¿no? Le vamos a dar Emulate. Como estamos usando la tarjeta gráfica, le vamos a dar emular el tercer botón, que ya lo tenemos. A ver, entonces, ¿por qué no me deja moverme? Si le doy a Shift, Si le doy a Control, tampoco. Si le doy a Alt, tampoco. Pues tendremos que hacerlo desde el ratón. Venga, ya está. Vamos a ver, aquí tendríamos el cuello. Aquí tendríamos la clavícula. La clavícula vendría por aquí. Uy, joder, qué mal se maneja esto. Aquí tendríamos este músculo que viene por aquí, luego este otro, y aquí ya tendríamos el hombro, ¿vale? Aquí el brazo, los músculos del pecho que conectan con el brazo, ¿vale? Y el brazo lo va a tener como finito, ¿sabes? Va a tener un brazo finito, como que es muy flaco. Así que vamos a borrar esto de aquí. Y luego las garras se las hacemos largas. Vamos a seguir dibujando el antebrazo. A ver, tenemos que situar el codo, que vendría por aquí. Entonces esto habría que borrarlo así, un poquito. ¿Vale? Y ahora va a tener unas garras largas, ¿vale? Entonces el dedo gordo vendría por aquí. Y esto vendría por aquí, unas garras ahí. Vale. Si me veis que hago así mientras estoy dibujando ahí, es porque a lo mejor tengo un poco de miopía. Vale. Y con una parte nos serviría. Con dibujar una parte nos serviría, ¿vale? La otra nos la podemos más o menos imaginar. Y no pasa nada porque luego como vamos a hacer simetría, no hay problema, ¿vale? Ah, mira, Juan Crespo me pregunta si esta foto que está saliendo aquí es con algún visor de Windows o con qué. Esto es magia negra, Juan. No, esto es un programa que se llama Pure Ref. Míralo, este programa que estoy apuntando aquí. ¿Lo ves?
pues un programa gratuito que simplemente es como un visor de imágenes, ¿vale? Pero que se queda siempre arriba del todo y es muy útil. El brazo serían las alas, pero es que entonces ya es un murciélago, ¿sabes lo que te digo? Queremos que sea como un hombre murciélago. Pero sí, puede ser que es que las alas, a lo mejor las alas le podemos, en vez de alas le podemos hacer como ropas así o algo así, ¿sabes? Porque es como hombre murciélago. Si ya le pongo alas va a ser muy murciélago, ¿sabes? Vamos a hacerlo flaquito. ¿Vale? Las costillas, ¿vale? Aquí acabaría, me parece que era la sexta costilla. Aquí el esternón. La clavícula, ¿vale? La clavícula, el manubrio. Y el esternón. Este hueso aquí encima del esternón, hay un hueso que se llama manubrio, para vuestra información. Vale, esta segunda cabeza tiene que coincidir más o menos con el pezón. O sea que vamos bien, chavales, vamos muy bien. Las proporciones las estamos llevando perfecto, ¿vale? Ahora, esta tiene que cuadrar con el ombligo. Aquí va el ombligo y eso debemos saberlo. ¿Vale? Así que borramos esto de por aquí para no confundirnos y seguimos dibujando por aquí. ¿Vale? No sé si hacerlo petado el ombligo. No tiene por qué ir cerradamente ahí, ¿vale? Se puede un poquito más arriba, no pasa nada. No podemos ser todos anatómicamente perfectos. ¿Vale? Lo que sí que lo vamos a hacer un poquito más delgado, así. Y esto le vamos a poner como pelo por aquí. Va a tener como pelo por aquí. Todas las... A ver, sí, va a tener pelo. Las piernas también va a tener pelo, ¿no? A ver, ¿cómo podríamos hacerle el tema del pelo? O no, o solo por aquí, no sé. ¿Qué opináis, chicos? ¿Dónde podríamos incluirle pelo? O sea, borrar esto, ¿no? Porque esto sería pelo. Pelo en la sobaquera también le podemos poner. Puede tener pelo aquí y pelo aquí también, en el pecho aquí. Tiene un montón de pelo negro por aquí en el pecho. Me dice que le ponga los cuernos del toro. Vamos a probarlo, a ver, venga. Maldita sea, claro que sí. Creatividad. A ver. A ver, ¿cómo serían los cuernos del toro? A ver, borramos esto por aquí. Uf, los cuernos estos me han quedado un poco chungos, pero bueno. Habría que borrar la oreja, claro, esta parte de la oreja por aquí. Aquí dibujamos, vamos a acercarnos un poquito. Aprovechando que tenemos esa opción, ¿verdad? Que no es como en un papel, que en un papel tendríamos que poner la cara así. ¡No! ¡Zum, zum, por favor! ¡Cuernos de toro! ¡Cuernos de toro, eh! No sé, ¿qué os parece, chicos? Cuernos de toro. A ver, esto, vamos a hacerle la cabeza como más así. Así. Y luego esto un poquito más por aquí, borramos por aquí. En los hombros también le podríamos poner pelo, ¿verdad? Aquí, que tenga pelo. A ver, y las piernas. A ver, ¿le ponemos el rabo del toro o qué? A ver, ¿cómo sería el rabo del toro? Vendría por aquí, ¿no? Saldría por aquí. Bueno. Aquí tenemos nuestro primer... Bueno, vamos a perfeccionar estas, las partes púdicas. Vamos a dejárselas ahí censuradas por la Iglesia Católica Española. Y vamos a... Ya sabéis, la Inquisición de YouTube puede venir y censurarte el vídeo.
Vamos a definir un poco más las piernas, ¿vale? Para darle un poco más de gracia. A ver, ¿cómo serían las piernas? O sea, vendría por aquí esto, ¿vale? La piernecilla es como, no sé, me gustaría verle patas de murciélago. Vamos a buscar patas de murciélago, que también es una búsqueda maravillosa que hacer en directo. Patas de murciélago. Mira, mira las patillas que tiene. Y el pito, ahí tiene el pito, tío. Pues se lo podemos hacer el pito, pero mira, las patillas que tiene son ridículas absolutamente, ¿vale? Tiene unas patillas muy inútiles, ¿eh? Este bicho. Pero coño, luego bien que se agarra a los árboles, tío. Pero sí, como veis, tiene unas patillas endebles más bien, ¿vale? O sea, que le vamos a hacer, vamos a reflejar eso en nuestro concept. Y vamos a hacerle nada, simplemente unas patas muy endebles. ¿Cómo quedaría con las alas? A ver, vamos a ver las alas. Pizza, pizza. Ah, vale, las alas es rollo Batman, tío. Es que no, tío, las alas... No sé. Yo creo que esto se lo podríamos hacer luego con una ropa o algo así, como con unas telas que le caigan así por aquí o algo así, ¿no? En plan de que es un colgado, tío. Tiene como unas telas negras, así, no sé. No sé. Lo podemos hacer desnudo. O lo podemos hacer... No sé cómo lo veis, chavales. Está chulo. Tiene su gracia. Las piernas que sean las patas del cerdo, ¿qué dices, tío? No jodas. No cabe eso aquí ni de coña. No, no. El cerdo vamos a intentar otro concept ahora, ¿vale? Y después, de los que nos más... Luego vamos a hacer uno rápido del cerdo y uno rápido del toro, ¿vale? Y el que más nos guste, pues nos tiramos a por él, ¿vale, chicos? El concept hay que darle un poco de tiempo, porque si luego vamos a estar 3 horas esculpiendo una cosa y luego digo, joder, es que me hubiese gustado hacer la del cerdo, pues... No, ¿vale? Por eso nos tiramos un ratito más de tiempo en el concept y nada, hay que darle vueltas, chicos, lo siento, pero hay que investigar, ¿vale? Son las partes duras del trabajo, tío. Es así. Freeway, colega, freeway. Freeway y cigarrito. Alvarito me dice que le haga patas de caballo o orejas de burro. No, las orejas del murciélago me gustan. Vamos a dejarse así, ¿vale? Y vamos a probar a hacer el cerdo. El cerdo vamos a buscar un señor muy gordo. A ver, muy gordo. Hostias, hostia, colegas. Hostia, colega, vaya búsqueda que estamos haciendo hoy, ¿eh? Yo creo que hoy me estoy pasando con lo de las búsquedas buenamente, ¿eh? Me estoy pasando el internet, tío. Me voy a pasar YouTube, tío. Hombre muy gordo de pie. Hombre, este está gordo, pero no está muy gordo. Vamos, hombre, sácame una obesidad. Varón, obesidad. Joder, tío. A ver, obesidad, por favor. Un hombre muy gordo, tío. No me, ¿en serio no me vas...? Uf. No, tío, esto es como de cachondeo, tío. Una foto de un hombre gordo de pie, por favor. No hay ninguna, en serio, tío. ¿Qué pasa aquí? Me voy a cabrear ya. A ver, una mujer. ¿Los gordos están siempre sentados o tumbados o qué, tío? ¿Qué pasa aquí? Esta mujer, yo qué sé, tampoco está tan gorda. Yo quiero una persona gorda, gorda. Que parezca un cerdito. Parezca un cerdito gordo.
Vaya búsquedas, tío, de verdad. Yo no sé cómo está, aguantáis, de verdad. No sé cómo aguantáis. Sois la polla, os quiero, tío. Hombre gordo, otra vez, hombre muy gordo. No, hombro no. Hombre. Hombro muy gordo. Una persona que tiene el hombro, solo el hombro muy gordo. Bueno, yo creo que nos va a servir esto, ¿vale? Ahora lo haremos ya de pie. Vamos a buscar una persona que veamos que esté bien gocha. Oye, este está bastante bien, ¿eh? Este está bastante bien gocho, ¿eh? Esto es una tontería, pero Fat Man Standing. Vamos a probar Fat Man Standing. Pero este está muy bien. Ah, pues muy buena, ¿eh? Muy buena esta búsqueda, ¿eh, Juan? A ver, a ver. Mira, mira, este está bastante gocho, este hombre, ¿eh? Pero no es suficiente, un poco más gocho, tío, lo querría yo. Un poquito más gocho, tío. Que sea, que tú digas, hostia, es disgusting esto, ¿eh? Es un poco disgusting. Este está bastante gocho. Vamos a coger, a ver, ¿cuál era este? A ver cómo estaba el Miguel Ángel. Uf. ¿Qué os gusta más? Hostia, el Miguel Ángel, yo creo que le vemos bien las piernas y todo. Este hombre, el Miguel Ángel está más gordo de piernas y todo, tío. Vamos a pillar este. Y mira qué bueno el Pure Ref, Juan. Mira qué bueno el Pure Ref. Lo coges aquí de Google, pum, y te lo traes al Pure Ref directamente, tío. Vale. Ahora vamos a intentar capturar estas proporciones, ¿vale? Y ponerle la puta cabeza del cerdo, ¿vale? Y vamos a jugar un poquito también con el tema de que tiene las piernitas cortas, ¿vale? Vamos a jugar con el tema de que tiene las patitas cortas. ¿Vale? Y vamos a ver qué nos sale. Y la cabeza bastante tocha, a ver qué nos sale. Todo va a ser complicado, ¿eh? Este, uf. A ver, tiene las patitas, tiene las manitas cortas, ¿no? Vale, vamos a crear otra capa para no joder la del murciélago, ¿vale? Aquí en Blender. Y vamos a llamarle cerdo, boceto cerdo. A ver, piensa en un cerdo, a ver. No en un jabalí, es un cerdo gocho. Es que lo iba a hacer otra vez así con el pecho tocho, pero quizás no sea ese el tema. Que es un cerdo que, joder, que está muy gordo. A ver, vamos a ver la cabeza del cerdo. Vamos, vamos. Primero vamos a capturar las proporciones. Primero las proporciones. Vamos a ver cuántas proporciones tendría este Miguel Ángel. Sería una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Sí, tiene como seis y medio. Vale. Vale, pues borramos esto. Vamos a hacerlo de unas 6, ¿vale? De unas 6 cabezas. Vamos a hacerlo bien tocho para que nos dé espacio. Esta no me la sé. La de las 6 cabezas no me la sé. Solo me sé la de 7 y medio. O sea, los puntos en plan el hombro, el ombligo, tal. Eso solo me lo sé en la de 6 y medio. Pero bueno, podemos improvisar. Siempre se puede improvisar. 1, 2, 3, 4, 5. Así, ¿vale? Yo imagino que como está bien gocho, el centro de gravedad tiene que venir aquí en la barrigota tocha, ¿vale? A ver, vamos a ver fotos. Vamos a ver el cerdo este, tío. Fíjate, tío. Es que más gocho todavía. Vamos a borrar esto. Vamos a hacerle el tetamen por aquí. El tetamen por ahí. El ombligo aquí. Vale, estamos jugando con que tiene las patitas cortas. Entonces a lo mejor lo tenemos que hacer más gocho todavía. Ahí, que sea casi exagerado, ¿vale? Entonces ya las patitas sí que le podemos hacer este rollo de patita de jamón, ¿vale? Con las pezuñas. Hostia, este yo creo que va a quedar guapo, ¿eh?
Y luego las manitas, tío, a ver, la cabeza. Uf, la cabeza va a ser complicada de dibujar, chavales. Uf, estamos perdiendo espectadores, chicos. Yo sé que esto se está haciendo duro, chicos, pero es que es parte del proceso. Lo siento mucho, de verdad, ¿vale? O sea, disculparme la vida, tío. Disculparme la vida. Si me queréis, disculparme. A ver, el hombro. Tenemos que hacer que sea más o menos funcional la cosa. Este lo vamos a hacer así hacia abajo porque considero que queda mejor. Tenemos uno y dos segmentos, ¿vale? Tenemos uno y dos segmentos. ¿Vale? Y ahora vamos a ver las patas de la delantera que son más finitas, ¿vale? A ver, vamos a tirársela por aquí atrás, ahí, y ahora le hacemos las pezuñas. De verdad que esto es parte del proceso, chicos, y si no lo hacemos, pues estáis perdiendo una parte importante, joder. Luego, mira, ¿sabes qué me pasaba a mí? Que aprendí a esculpirlo y aprendí un montón de cosas, pero no sabía anatomía, no sabía cómo empezar una pieza, ¿no? ¿Cómo empiezo? Pues bueno, pues voy a empezar a mezclar humanos con animales, ¿sabes? Pues, por ejemplo, ¿no? Yo qué sé, es una cosa sencilla, pero oye, que Disney triunfó así, ¿sabes? Y te da muchos conocimientos de anatomía y de mierdas, tío. Sí, pues molaría que tuviese física, ¿verdad? El cuerpo, como dice. Qué guay, ¿eh? Gris Pencil nos deja hacer bastante, cosas bastante chulas. Luego este Gris Pencil nos va a servir luego, ¿eh? Nos va a servir mientras estamos haciendo el modelo, nos va a venir de puta madre, ¿verdad? Vamos a poder meter el modelo ahí y vamos a tener todas las proporciones. A ver, el gorrino. La cara del gorrino, venga, vamos a intentar hacer la cara del gorrino, chavales. En un boceto, chicos, hay que ser atrevido, hay que hacer así como ¡ah! Rayones, ¿vale? No, no tengáis miedo. De que, ay, me va a salir esto mal. No, estamos bocetando. Luego vamos a esculpir. Luego le vamos a echar las horas ahí esculpiendo. No te preocupes. Estamos buscando proporciones. Estamos buscando la creatividad. El poder del artista. ¿Vale? ¿Vale? No os preocupéis. Todo está bien, ¿vale? Seguimos. A ver, un cerdete bocho. Lo vamos a hacer mirando para adelante. Hostia, esto es que va a ser muy chungo, chaval. Venga, la creatividad es el poder del artista. Ahora, y una buena papadota, así. Está bien, gocho. ¿Vale? Le hacemos esto hasta bien arriba, como veis, toca casi con la oreja. La oreja en verdad vendría de como por aquí, ¿vale? Aquí tendría unos ojos pequeños y siniestros ahí en el fondo. ¿Vale? Y esto, como veis, pues tiene unos anillitos aquí bastante macarras, ¿vale? Y esto, pues tendría pelo por aquí, ¿vale? ¿Vale? Y esto se metería aquí hacia adentro, así. O sea que esto lo podríamos borrar, esto de aquí, ¿vale? Y para que quedase carismático, pues le podríamos hacer aquí algún tipo de movida, a ver. Poder de artista, poder de artista, ¡ay! Poder del artista, poder del artista. Poder del artista conseguido, tío. Borramos por aquí, le hacemos este así, esta curvita así. Como que esta parte se mete así un poco hacia adentro.
le detallamos un poco más. Vamos a acercar un poquito esto. También es que tengo la luz aquí enfrente, ¿sabes? Para que me ilumine el rostro, para que me podáis ver mi varonil rostro. Entonces eso también, pues, estoy así un poco, ¿vale? Pero bueno, yo no soy tan guapo como Pablo, ¿vale? Pablo es que tiene un flequillo, Pablo se coloca así el flequillo en directo. Pablo Vázquez, buenísimo. Desarrollador de Blender, chavales. Imagínate, tío, qué guay, ¿eh? Cómo envidio a ese hombre, de verdad, desarrollador de Blender, tío. Ahí estando con Tom Rosendahl. Que habla así, raro. Habla un poco raro Tom Rosendahl. Luego... Pero bueno. Yo también estoy guay, yo también hago el payaso. Yo también hago aquí, hago malabares, ya os lo he dicho, ¿verdad? He hecho malabares alguna vez en directo. Cuando queráis me pongo a hacer malabares un rato, ¿eh? No me importa. Eso sí, no soy desarrollador de Blender, pero oye, se hace putos malabares, ¿vale? Ahora vamos a colaborar a hacerlo un poco asqueroso, ¿vale? En plan de, oh, este cerdo asqueroso. El pezonaco ahí. Vamos a darle un poco de detalle al asunto. Esto como que se mete por aquí. Ya sabéis que este es el músculo del cuello, ¿vale? Que une el cuello con el hombro. Aquí viene uno que viene de la espalda, ¿vale? Que se agarra de la espalda al brazo, ¿vale? Luego, del pecho sale uno por aquí, ¿vale? O sea, el pecho tiene esa forma, el músculo, ¿vale? O sea, que por eso siempre le damos esa forma. Y luego ya vendría lo que vendría siendo el hombro, ¿vale? El bíceps. ¿Veis? Esas cuatro líneas ahí. Parece una tontería, ¿eh? Pero, ¿eh? Estudiar anatomía, chavales. De verdad, es un coñazo, pero hay que estudiarla, tío. Un poco, un poquito nada más. Yo no es que sea un máquina, pero las 3 horas que vi, 3 buenas horas que fueron. No, hombre, no vi 3 horas, vi bastantes más, ¿eh? El cachondeo. Pero ya te digo, tío, que es muy útil, Tron. La clavícula. Vale, aquí vendría el codo, ¿vale? Y del codo el antebrazo. Que en nuestro caso acaba en una bella pezuña, ¿vale? Aquí estaría el bíceps, ¿vale? El bíceps estaría aquí viéndose hacia adelante, ¿vale? Borramos esto. Seguimos por aquí. Y hemos hecho el concept más o menos del brazo de nuestro personaje. Podemos ponerle un pezón así, biberón, ¿sabes? Pezón biberón, ¿sabes lo que te digo? Así, pezonero biberón. Ahí que le da un buen toque, la verdad. Vagamente le vemos las costillas, ¿vale? Y luego viene una tremenda panza. Te ponle un tupé, dice que le pongo un tupé, tío. A ver, vamos a hacerle un tupé. Vamos, pero lo vamos a hacer. A ver, venga, sí, borramos esto, va. Luego si lo queremos lo hacemos otra vez. Ponle un tupé, a ver cómo sería un tupé, tío. Algo así. Algo así, no sé, Tron. O hacia arriba. A ver cómo sería hacia arriba. No. Ay, es que un tupé no me sale, Tron, ahora. ¿Eh? Qué vergüenza. Es que no se me da muy bien dibujar, ¿no era? Un tupé. A ver. Es que no soy yo el mejor dibujante. Elena, mi novia Elena se le da genial estas cosas. Elena seguro que lo podría estar haciendo esto con mucha facilidad. El mío parece que tiene una mierda en la cabeza. Vale, que sería otra opción, hacerle una mierda en la cabeza al personaje. Hombre, si buscásemos dibujos de Donald Trump, lo mismo le podemos hacer tupé de Donald Trump, ¿eh?
Y hacemos un cerdo Donald Trump, ¿eh? Un cerdo ibérico Donald Trump, ¿eh? Buscamos el tupé de Donald Trump, muchachos. ¿Cómo sería, tío? Es que no me acuerdo cómo era. Era algo así. Vamos a buscar un tupé de Donald Trump, por favor. Búsquedas de esta noche, tío. La noche está siendo muy divertida. La gente se pira. Pero ya verás luego de que empecemos a hacer las culturas. Ya luego vendrá la gente y dirá, ajá. Pero queremos como una caricatura. A ver. Vamos a poner dibujo. Vamos a poner Donald Trump dibujo. Porque estamos buscando como una especie de simplificación. Ah, hay veces que lo tiene para allá y otras que lo tiene para acá. Pero creo que hacia allá es hacia donde lo suele tener. Volvemos a Blender. Borramos esto, a ver, déjame que me fije otra vez, a ver cómo sería. Maldito JPS, las ideas de JPS. Ponle un tupé. Mira, JPS, me metes en un lío porque yo soy muy mal dibujante, tío. Vamos a ver. Vamos a mirarlo otra vez a Donald Trump, que no me apetece verle mucho la cara. Nos lo vamos a traer al Pure Ref. A ver, ¿cuál me gusta? Uf, una simplificación así que sea graciosa. A ver, mira, esta es bastante graciosa. Ahí. Vale, vamos a hacerle eso más o menos algo así a nuestro cerdo. Lo ponemos desde enfrente. Le hacemos la punta del flequillo. Esto un poquito más hacia acá, así. Vale. Y aquí le hacemos el pelo así. Y eso, bueno, eso ya se lo haríamos por detrás. Vale, pero sí, tendría un tupé aproximadamente como el de Donald Trump. Puede estar gracioso, joder. Vamos a hacerle las líneas aquí para que se diferencie bien el pelo de la oreja, ¿vale? Ahí. No sé, no me gusta mucho. Creo que le voy a hacer el pelito así rizado como el que tenía, ¿eh? Me convence más. Esto es que además nos va a complicar mucho. Además que me pega más con el estilo de más del cerdo, o sea. A ver, esta oreja y esta las estoy haciendo muy dispares. A ver. La foto de Kim Jong-il. No, yo no me voy a meter con Kim Jong-il, tío, ¿no? Que luego nos tira una bomba aquí. No, Tutogram, no sé qué, Hachiflag, Tutogram, no sé qué. Y Donald Trump lo mismo, tío, imagínate. Salimos en las noticias, tío. Oh, mierda, lo había hecho con el poder del artista ya y ya. Ya no me sale, tío, ahora me sale un nabo ahí, tío, no me jodas, tío. Joder. JPS, te odio. No me sale. Qué nombre, JPS, ¿cómo te voy a odiar? Lo único que te puedo decir, JPS, es que te amo y que gracias por venir. Igual que a todos los demás que estáis aquí soportándome las tonterías. Vale, eso ya se lo haremos luego en la escultura, ¿vale? Vamos a seguir con el tema. Vale, le vamos a hacer la barriga bien gorda. Y bueno, esto está claro ya, que viene siendo una pata de jamón, bastante gocha por aquí. Esto vendría por aquí así. Y aquí tendríamos la pezuña, la otra pezuña. Y otra pezuñita que creo que tienen por aquí. Vale, y el ombligo vendría estando por aquí. O a ver, ¿dónde estaría el ombligo? Aquí, más o menos. Vale, y esto pues tendría luego su colita. Luego, ¿dónde estaría el pelo? Pues el pelo, este tendría un buen matojo de pelo por aquí, en el pecho. Vale.
creo que las patas también, ¿no? Las tienen peludas, a ver. No, no tienen mucho pelo. No tienen pelo el cerdo ibérico apenas. Bueno, pero le vamos a poner un poquito en los sobacos. Para acompañe, porque este va a tener como una barba, ¿sabes? Lo que le vamos a hacer va a ser como una barba de pelo aquí. No sé, no sé cómo lo esculpiremos eso, pero bueno. Vamos a poner pelo en la sobaquera también. Buen pelo del macho ibérico ahí. Y luego el rabito pues será... Desde aquí no se vería, ¿vale? Desde aquí no se vería. Porque se tapa lo que viene siendo la enorme barriga que tiene, ¿vale? Pero tendría un rabito rollo cerdito. Vale, que a ver si lo vemos por ahí. Que creo que en realidad no tienen tal cosa, pero bueno. Veremos cómo lo tienen. Buscaremos rabo de cerdo ibérico en Google y si lo tenemos que hacer. Aunque primero vamos a elegir de todos cuál es el que más nos gusta, ¿vale? Y ahora por último ya, chicos. Uf, veo que he dibujado unas cosas ahí fuera de cámara, maldita sea. Bueno, voy a borrarla. Voy a borrarla, que he hecho una liada aquí bastante seria, chavales, de verdad. Vamos a borrar aquí. Bueno, siento que esta parte del tutorial, pues ya sabes, me estás viendo un poco dibujar, pero bueno, me estáis acompañando. Perilla de chivo, me gusta eso de la perilla de chivo, ¿eh? A ver, perilla de chivo. Perilla de chivo le da un buen tocazo, tío. Te acompaño en eso, tío, JPS. Ahí, igual que te digo una cosa, te digo la otra. De verdad que sí. Perilla de chivo le viene muy bien. Muy bien, pues tenemos el hombre murciélago. El hombre cerduno y solo nos falta el torete. Y para el torete lo vamos a hacer muy tocho. Vamos a hacer un bicharraco bien fuerte. Vamos a hacer 7 cabezas. Una, dos... Espera, vamos a crear otra capa en... Joder, qué guay, ¿eh? Esto luego lo vamos a poder usar para la escultura, chicos. El gris pencil, esto nos va a venir de puta madre, ¿vale? Esta noche vamos a esculpir. Muchísimas gracias de corazón a los dos espectadores que os habéis quedado. De verdad que sois la polla, tío. Creo que son JPS y Alvarito, tío. Los mayores, ¿cómo se dice? Accionistas del canal. Boceto toro. Y ya, venga, ya con este es el último y acabamos, ¿vale? Os lo prometo, chicos. Y luego vemos que esculpimos. Aunque sabes que me estoy dando cuenta de una cosa bastante interesante. Y es que el curso lo vamos a hacer de criaturas de ciencia ficción. ¿Vale? Y esto que estamos haciendo no es muy de ciencia ficción, pero bueno. Va, nos va a servir para repasar, nos va a servir para ver las culturas y demás, que es lo que yo quiero ver. Quiero repasar el tema de la escultura, el proceso y demás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vale, vamos a ver primero el cuerpo del toro. Vale, tiene pecho ancho, ¿vale? O sea, pecho súper ancho, ¿vale? Esto lo tiene muy largo, ¿vale? Y luego las patitas. También tendría unas patitas... Tiene buenas patas, pero... Como se deben de frente, pues parece que no tiene tantas. Pero sí que tiene, en realidad. ¿Cómo sería eso? A ver... A ver... Sería por aquí, así... Tendría una doblez ahí... A ver, primera doblez... O sea, tendría 1, 2, 3... 1, 2, 3... Segunda doble, ¿vale? A ver, vamos a borrar esto para que no nos confunda. Vale. Esto, aunque no nos haga falta, lo vamos a dibujar. Vale, y tendría un pecho muy, muy tocho, ¿vale?
y los brazos, pues se los podríamos hacer muy tochos también, si queréis. Grande, que el tipo está fuerte, ¿sabes? Para eso estaría bueno que buscásemos a lo mejor un brazo de un boxeador o algo así. Pero eso ya sería en el momento de esculpir, ¿vale? De momento. Pues vamos a hacer un buen cuello, porque viene siendo un cuello de toro. Y luego la cabeza. El tipo está fuerte, tú. Ahora, si queréis, buscamos algún luchador de la UFC. Yo cuando acabo los directos, tío, y subo a lo mejor son las 12 o la 1 de la noche, me pongo a ver los combates de boxeo de la UFC, porque es lo único que echan así por la tele esa noche. Bueno, que no son de boxeo, en verdad, es el octógono, es lucha libre. No lucha libre en plan de fingiendo, como John Cena y eso, sino vale todo, en plan de eso. La celda y a pegarse ahí. A lo mejor se pega uno de jiu-jitsu contra uno de boxeo o de kickboxing. Va a ser momento de liarse un cigarrito ahora pronto, chicos. Vamos a buscar un brazo boxeador, a ver. Vamos a buscar, por ejemplo, vamos a buscar a este Negrata, que está bien fuerte. Hostia, la imagen, fíjate si está fuerte que nos reventó la pantalla. Vale, pues podemos ver un poquito mejor el tema aquí. Vemos el bíceps bien fuerte aquí. Y vemos que el antebrazo también sería bastante prominente, ¿vale? Y aunque aquí no estamos viendo, ¿vale? Pero a ver. Quizás esto sea demasiado cuerpo. A ver, demasiado. Nos hemos pasado con el brazo, chicos. A ver. Claro que quizás, a ver, hombro, bíceps, tríceps, codo, vamos a hacer solo así hacia abajo, por aquí, y luego de aquí empezaría a salir el dedo gordo. Y los dedos. A ver. Esto es que es muy importante, chicos, porque luego en la escultura pues nos va a ahorrar mucho tiempo tener esto claro, ¿vale? Como veis, lo hemos ido haciendo cada uno de un tamaño. Bueno, eso ya es porque estamos despistados, pero no pasa nada. Seleccionamos, vamos a mostrar los overlays, ¿vale? Estamos en el modo edición. Debería estar pudiendo seleccionar los vértices. Boceto toro, no me deja. Vamos a cambiar a otro modo, a ver. Es que está como, se ha quedado bloqueado. Vamos a quedar school mode. Le damos a la T. Le damos al mover, lo hacemos más grande. Bastante más grande. Uy, qué mal funciona esto. Vamos a probar este. Hacemos bastante tocho. Uy, qué pequeñito es esto. A ver, vamos a echarlo para allá, pero sin embargo puede que nos sirva. A ver. No hemos entrado en el modo de escultura de líneas, ¿vale? De escultura de línea, ¿vale?
Vale. No sé si quizá la mano está un poco alta, a ver. Nos volvemos al modo de dibujo. Venga, que ya vamos a acabar, chicos. Y no sé, no sé cuál vamos a hacer. La verdad es que todavía ni siquiera lo estoy pensando, pero quizás debería irlo pensando ya, ¿verdad? No sé cuál vamos a hacer, chicos. Esto lo vamos a hacer unos dedos bien gordos así, que se vea que el tipo está bien fuerte. Y este, pues está claro que el pelo sí que le vendría por aquí, ¿vale? Ahí abajo tendría las pezuñas, unas buenas pezuñas. Unas buenas pezuñas, ahí, perfecto. Vale, y también le podemos poner pelo en el pecho, como no. Vamos a definirlo un poco más para que lo tengamos más fácil a la hora de esculpir. A ver, quizás el brazo no tan fuerte así. Bueno, esto lo podemos ver luego en la escultura, que es lo que más nos interesa, ¿vale? Pero lo importante es que esté, se note que esté bien fuerte. Quizás luego le podemos hacer un poquito más de por aquí. O por aquí, así, un poquito más, más potenciado esto. La mano más grande, bueno. Ya veremos. Y luego tendría la cola. Sería algo así. Vale, y la cara, vamos a bocetar un poco la cara. La cara del toro. Venga, que vamos a acabar ya pronto, chicos, ¿eh? Os doy ánimos, ¿eh, chicos? Os doy ánimos, igual que me los voy a dar a mí también un poco, porque ya estoy un poco ya, eso, ya me quiero poner a esculpir ya, a hacer cositas con Blender, ¿vale? ¿Cuál hacemos, chicos? Decidme vuestra opinión antes de que acabe. ¿Cuál os va gustando? Venga. Si os ponéis de acuerdo entre los dos o tres que estáis, hacemos uno. ¿Cuál os gusta más de los tres? Venga, va, chicos, decidme cuál hacemos. Que vamos a hacer que queráis vosotros. La de cerdo. A JP se le gusta la de cerdo. Bien, bien, bien. Vamos a ver que ahí tenemos tres espectadores, pero yo estoy contigo también, ¿eh? JPS, mi voto no cuenta, pero a mí me gusta la de cerdo. Me gustan. Me atrevo con las tres, ¿eh? Me atrevo con con cualquiera de las tres, ¿eh? Vamos a hacerle las cuatro arreglitos estos por aquí. Pues, para que quede decoroso, ¿no? Ya que lo estamos haciendo, que quede decoroso, ¿no? Ahí, hostia, está bien fuerte el tipo. Le podemos hacer también la tableta de chocolate aquí. Venga, ¿algún espectador quiere votar alguna? Si no, se la va a llevar JPS, ¿eh? Se la va a llevar JPS, ¿eh? Si alguien quiere ver un toro, alguien quiere ver un murciélago, los colmillos del murciélago, los cuernos del toro.
si preferís ver los las patas del cerdo y las lorzas, ¿no? Los michelines del cerdo, como decimos en España. Se la va a llevar JPS, ¿eh? Voy a hacer subasta ahora mismo, ¿eh? Dentro de un rato, dentro de un momento voy a hacer subasta y se la va a llevar JPS y vamos a hacer la del cerdo. Vale, voy a quitar overlay y me voy a liar un cigarrito, ¿vale? Voy a poner aquí cuál hacemos. Y vamos a poner un palito aquí abajo, porque tiene un voto. Voy a hacer un cigarro y a ver si alguien da un voto o se la adjudicamos a JPS, ¿vale? La del cerdo puede estar muy divertida, ¿eh? Os lo digo también, ¿eh? Vale, me voy a poner en este modo, ¿vale? Oye, JPS, ¿te gustaría que entras en Discord y que hablemos, tío? ¿Te apetece o no? A lo mejor no te apetece, ¿eh? Eres libre. Eres una persona libre totalmente, ¿eh? No sé, como esta noche es un poco de esculpir y de dibujar y tal, pues no sé, podemos estar charlando. ¿Qué te parece? Vamos, JP, sé que estás ahí, contéstame. Dime que no. Tú si no quieres, dime que no, dime, no quiero. No quiero tutogram. Y yo te diré, no pasa nada, JP. Y te acariciaré. De verdad, que te lo digo de verdad. No me apetece, hombre. JPS. Sé que estás ahí. Ya, ya comentarás algo ya. Creo que ahora mismo está ausente. Como ha visto que me he ido, a lo mejor se ha ido él también, pero bueno. Ya comentará algo y se lo colaremos ahí por lo bajo, chicos. No sé si está Alvarito por ahí también. A lo mejor a Alvarito le apetece intervenir en el directo. Ey, JP, no pasa nada, tío. Te he pillado en un mal momento. Pues otro día será, tío, no te preocupes. Ya me quedo yo aquí hablando solo. Si tú sabes que yo tengo carrete para hablar solo todo lo que quiera y más. Espérate, que no se ve la webcam ahora, a ver.
Ahora se ve la webcam, ¿verdad? Sí, aquí está la webcam. De hecho, si quiero la puedo hacer más grande y decir, aquí está la webcam. ¿Vale? No pasa nada. Vamos allá. ¿Cuál hacemos? JPS se ha llevado la... se ha llevado la puja por un dólar. Un dólar, JPS. Muy bien. Un dolarín, dolarín, dolarín. Vale. Vamos a encendernos el cigarrito con nuestro cipo. Cipo del chino falso. Todo del chino, muchachos. Somos el canal del chino. Bella imagen con una bella música y ti 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 ti, un cigarro encendiéndose. Pi 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 pi. Vamos a hacer el cerdo, chavales. Nos lo ha pedido JPS. Y ese es nuestro destino ahora. Hacer el cerdo. Nos hemos defendido como hemos podido dibujando, ¿vale, chicos? Yo no soy el máximo, pero bueno. Hemos conseguido sacar las proporciones y una idea general, ¿verdad? Pues eso es lo que estábamos buscando. Vamos a borrar esto. Borramos todo esto. Vale, y vamos a ocultar la cara del la del toro y la del murciélago. Y nos vamos a quedar con el cerdo, que es el que ha ganado la apuesta. La apuesta no, la subasta. Vale, JP, ¿me confirma si se escucha todo bien? Si se me escucha a mí bien, la música, todo guay. El cerdo de perfil, ¿eh? JP dice hacer cerdo de perfil. ¿Qué hacemos, chavales? No, no, JP. No vamos a dibujar más. A la gente no le gusta que dibuje, JP. Yo soy muy malo dibujando. Se acabó. Vamos a hacerlo... a lo destructivo. No, es broma. Simplemente no lo vamos a hacer. Como es un... una cosa que estoy haciendo aquí tranquilamente, ¿sabes? Pues tampoco... si me dieran un concept y me dan el perfil, porque tiene que ser exactamente así, guay. Pero vamos, nosotros con el front ya nos vale. Total, es una cosa que me he inventado yo, ¿sabes? O sea, que me da igual. Pero sí, chicos. Si quisierais, en verdad, podríais curraros... podríais curraros aquí perfectamente un side view del cerdo, si dibujáis bien. Y os lo curráis también. Pero vamos. Vamos a darle directamente desde aquí. Nos ponemos en modo sólido, nos salimos del modo edición, del modo draw, ¿vale? Control tabulador. Y ahora podemos mover este gris pencil, que lo vamos a poner aquí en el centro. ¿Vale? Ahí, ¿dónde está el ombligo? Me estoy dando cuenta que la cara está como girada, si os fijáis. Bueno, no pasa nada. Lo vamos a dejar ahí. Y ahora vamos a poner F3, set origin, y vamos a hacer set origin to 3D cursor. Ahí, perfecto. Entonces tenemos el origen de esta, de este layer aquí. Genial, ¿eh? Esto nos va a ayudar a la hora de esculpir bastante. Vamos a empezar a ver si podemos probar el mismo tipo de cosas que hacemos en 2.7.9, ¿vale? Yo esto no lo he probado en 2.8, pero vamos a intentarlo. Creamos un cubo para la cabeza, control 2, subdividimos, la hacemos más grande, vale, una cosa así. A ver, ¿cómo podríamos hacer para que el gris pencil se viera siempre? ¿Habría alguna manera de hacer eso, señor del Blender? Seguro que sí, no me digas que no. Viewport display, venga. Venga. Tienes que tener algunos rayos X o algo así. No me digas que no, claro que sí. Viewport display. Maldito seas. Custom motion. Ah, maldito sea, tienes que tener algunos rayos X por algún lado. Quiero verte siempre. Quiero verte siempre. Hostia, qué mal rollo, tío. Venga, va, chicos. ¿Alguien se sabe dónde está el rayos X? Aquí, nuevo, tío. Maldita sea. ¿Onion skin? No.
A ver si le damos a boceto aquí. No. Bloqueamos. Vamos, eso sí, vamos a bloquearlos. Eso sí es importante. Chicos, no soy capaz. Front. No. No soy capaz, tío, de hacer que se vea siempre el Glitch Pencil, tío. Estaría muy bien. O sea, cuando giro sí, pero cuando estoy en Front View desaparece el maldito sea. Vale, pues vamos a hacerlo desde esta vista. Por ejemplo, aquí vamos a añadirle las orejitas aquí. Vale, para añadir las orejitas vamos a crear un cubo. Lo hacemos más pequeño. Lo ponemos como por aquí, más fino todavía, perdón. Nos vemos desde frente. Lo hacemos más... A ver, maldito seas. A ver, wireframe. Veremos a ver, porque el Blender está muy tonto, Seleccionamos esto y le damos dos veces a la... Le damos a la G, ¿vale? Le damos hasta aquí. Y ahora... Extruimos un poquito. Sólido. Nos lo llevamos hasta aquí. Vale, y de aquí sacamos una cara. Le damos al 3 para seleccionar las caras. Seleccionamos esta cara y le damos como así hacia abajo. Y la hacemos más pequeña. Esto es como un boceto, ¿vale, chicos? No os preocupéis. Nos ponemos de frente. Y la hacemos más pequeña. Por ejemplo, para que tenga un poquito más de forma, le damos al 2 para seleccionar bordes. Me gusta esto de que lo hayan hecho así, del 1 y el 2. Eso me gusta. Cosas guays de Blender 2.8. Eso. ¿Qué es eso? Pues lo de seleccionar los bordes desde el 2 y seleccionar las caras desde el 3 y tal. Ese atajo me gusta, la verdad. Metemos un loop cut aquí y para darle un poquito más de forma, así, ¿vale? Esto es un boceto, chicos, ya sabéis que luego lo vamos a tocar. Vamos a crear un modificador de mirror. Bueno, ¿sabéis qué? Nos vamos a poner la cara del cerdo por aquí. Como veis, cerdo gordo. Este cerdo está muy bien. Deberíamos hacer una mezcla entre estos dos. Vamos a hacerlo un poquito. A ver, ¿dónde no nos podría molestar? Por aquí, por ejemplo, no sé. Ah, no, que ahí está mi webcam, espérate. Lo tengo que poner por aquí. Sí, bueno, este personaje no va a ser para el curso, en realidad. Este personaje... Lo estoy haciendo yo aquí para practicar la escultura para luego hacerla en el curso, ¿vale? Y así yo practico la escultura, que falta me hace que... Sí, pero la escultura guay, ¿sabes? Ya con texturas y tal, la escultura de alto poligonal. Que para eso me pilla un ordenador nuevo también, bastante chulo. Y esperemos que pueda aguantarlo. A ver, escondemos el Grid Pencil para ver, echarle un vistazo a esto guay. Vale. Aquí vamos a seleccionar esta cara y vamos a extruirla y hacerla más pequeña. Vamos a darle al 2 para seleccionar los bordes. Aquí vamos a incluir otro y este lo vamos a hacer más pequeño. Y lo vamos a echar para atrás. Y así vamos a ir definiendo la forma básica, ¿vale? Esto es la forma básica. Es sobre lo que luego vamos a esculpir, ¿de acuerdo, chicos? No os preocupéis, no os asustéis. No os vayáis, no tengáis miedo. Vale, le damos aquí, le damos a la Z para ponernos en wireframe. Lo ponemos aquí así, a ver. Rotamos un poquito, lo hacemos más pequeño. Esto de aquí lo vamos a llevar, a ver, por aquí así. Estamos definiendo la forma básica, a ver. Esto de aquí, a ver si podemos mediante...
mediante coger estos vértices así. Vale, sí, ¿por qué no? Y ahora esto un poco más así, sí. Si metemos Lucas aquí, así. Pues sí, yo creo que esto se aproxima más o menos a lo que estamos buscando. Y esto lo vamos a hacer un poquito más pequeño. Y esto un poquito más pequeño también. Vamos a mirarlo desde frente. Vamos a activar el Gris Pencil. Vale, sí, ten en cuenta que le vamos a hacer una buena papada y demás. La cabeza, ¿sabes qué? Puede ser un poquito más pequeña. Y las orejas se las vamos a meter un poquito más para adentro. Bueno, no, porque entonces... Es que, ¿sabes qué? Las orejas no están tan curvadas, las orejas, tío. Las del otro cerdo sí, pero las de este no. Y me gustan más las de este, creo. Creo que estas son más clásicas de este tipo de cerdo. Por raro que suene decir eso. Miramos de frente. Nos vamos al modo, ¿cómo se llama? Wireframe. El modo alambre. Como yo le llamo. Y le damos, borramos esto de aquí, ¿vale? Porque hemos hecho una liada ahí. Ahora hemos hecho otra liada. Es que no estoy muy acostumbrado a Blender 2.8, chicos. Son liadas de novato. De novato de 2.8. Madre mía, tú fíjate qué tontería la que hemos liado aquí tontamente. Vamos a ocultar el Gris Pencil otra vez, que me está molestando ahí ahora mismo. Vamos a arreglar esta geometría un poco, que hemos estado haciendo aquí el tonto seriamente. Y vamos a fijarnos bien en esa oreja, en la pinta que tiene, y vamos a dejar de hacer tonto de una maldita vez. Seleccionamos esta cara. Hacemos más pequeña, ¿vale? Y esto es como que se echa así hacia adelante, o sea, como que viene de atrás para adelante. Entonces seleccionamos, maldita sea. Vamos a ponerle rayos X a esto. Esto sí que tendrá rayos X por alguna parte, ¿verdad? Venga, dime que tiene rayos X, por favor. A ver, ¿dónde tienes esto ahora, maldito? ¿Dónde lo tienes? Que lo tienes que tener por algún lado, que lo sé yo. Venga, hombre, no te resistas. Tienen que tener rayos X por algún lado, ¿verdad? El Blender 2.8, claro que sí, venga. Venga, por favor. Blender 2.8. No me quede en ridículo. No me quede en ridículo, Blender, por favor. ¿Dónde tiene los rayos X? Blender. Blender, reacciona. Chicos, ¿alguien sabe dónde están los putos rayos X, por favor? Que alguien me lo diga. ¿Eh? Que los mato ya, ¿eh? A ver, yo qué sé, voy a buscarlo en F3. X-Ray, no. Uf. X, no, es que no hay nada. A ver, aquí. ¿Qué va? Aquí tampoco, tío. Aquí tampoco, tío, no me jodas. Venga, va, tienen que estar rayos X en Blender 2.8 por algún lado. ¿Por qué me pondré yo a hacer las cosas en Blender 2.8, tío? ¿Alguien me responde también a esa pregunta? Pues soy un enrea, ¿verdad? Es porque soy un puto enrea. Lienreando con las cosas. Cago en totus muertos, Blender, de verdad te lo digo. Que un tutu calavera, tío. Pues nada. No hay rayos X. Ni para ti, ni para mí, ni para nadie. A ver cómo vemos a través de esta puta malla ahora. Ah, toggle X-Ray. Vale. Vale, chicos. Vale. Muy buena. Esa ha sido muy buena. Toggle X-Ray hay que tenerla activado. Vale, chicos. Muy importante. Very important moment. Vale, hostia, lo hemos encontrado, chavales. Bueno, al final lo hemos encontrado, venga. Seguimos adelante. Tutogran se choca contra las paredes. Pero al final lo consigue, ¿eh? Al final lo consigue el cabrón siempre. Venga.
Hostias, hostias, la estamos liando. Vamos a borrar esta mierda. Vamos a seleccionar esta cara. Vamos a poner arriba. Nos vamos a poner de lado. A ver, ¿esto cómo sería de lado? Esto es de lado, vale. Entonces esto tiene que estar como así. Va saliendo como así. A ver, vamos a hacer que intersecten ahí. Nos ponemos en modo borde, seleccionamos esto. Y lo extruimos. Madre mía, la que estamos liando para hacer las putas orejas, chavales. Que cosa más tonta, de verdad. A ver, hay veces que se te atragantan las cosas, por lo que sea. Le das a la F, Solid. Quitamos el rayos X. Más grandes, tío. Más grandes y más como así. Vamos a seleccionar todas estas caras. Vamos a hacerlo más grueso. Y esto también. Vale, y ahora esto, esta cara de aquí abajo, vamos a empujar un poquito hacia abajo y vamos a rotarla así. Eso es, más o menos. Ya le metemos una subdivisión. Es que yo creo que está más cerca de la nariz. La cara no es tan pelota, no, pero es que la cara luego la vamos a cambiar, ¿vale? Pero en cuanto a esto, sí que puede que esté un poco más así, a ver. La cara luego la vamos a... O sea, esto... Esto es un boceto solo, ¿sabes? Esto luego lo vamos a editar. Lo que pasa que ahora, yo qué sé, sería un lío tontamente. Podemos hacerlo un poco más así, ¿vale? Para que represente un poco mejor. Y bueno, esto ya lo solucionamos luego en la escultura, ¿vale? La casa, la cuestión es tener ahí la historia medio colocada, ¿vale? Más o menos lo que viene siendo las proporciones, que nos estamos aquí enrocando tontamente con esto muchísimo. Y esto ya te digo que luego lo vamos a editar todo y es una tontería, porque es que luego esto, de esto que estamos haciendo, no vamos a conservar prácticamente nada. Vamos a darle, vamos a ver el Grid Pencil y vamos a añadir el siguiente objeto, que va a ser otro cubo, control 2, lo hacemos más pequeño y va a ser el cuerpo. Esto va a ser la pelota principal, lo ponemos de lado, lo bajamos hacia abajo quizás un poco, a ver, vale, vamos a ver qué pasa si, bueno, voy a crear otra pelota. Para el pecho, vamos a verlo desde perfil. Lo miramos de frente. Esto tenemos que alinearlo bien. Lo que estamos haciendo es crear el volumen, ¿vale, chicos? Estamos creando más o menos el volumen para tener un objeto donde esculpir luego, ¿vale? A esto le vamos a dar un mirror. En base a este objeto, ¿vale? Y vamos a juntarlo un poquito, así. Luego ya lo acabaremos de esculpir bien. ¿Vale? Simplemente es una forma que nos define un poco ahí, ¿vale? Y ahora vamos a hacer una cosa chula, a ver si funciona. Vamos a crear un plano. Nos ponemos mirando de frente. Rotamos... Bueno, esto es una tontería, en verdad. Borramos todos los vértices, ¿vale? Borramos todos los vértices. Lo hacemos en Edit Mode, no en Object Mode. Interesante. Dice que es Peppa Pig. Sí, más o menos. Vale, le damos a Control Click y esto va a ir creando vértices para nosotros, ¿vale? Así que vamos a crear algunos vértices, vamos a seleccionar este objeto que hemos creado aquí, vamos a echarle un vistazo, ¿vale?
y vamos a crear el modificador skin, ¿vale? Y le damos a modo edición, seleccionamos control A, a ver, wireframe, seleccionamos control A y escalamos, ¿vale? Le damos control 2 para añadir un modificador de subdivisión, control 2 exactamente. Y ahora seleccionamos, por ejemplo, este vértice y lo hacemos más grande. Vale, y ahora podemos hacer este tipo de cosas. Guay. Seleccionamos este vértice con control A y lo hacemos más grande. Vale, control A y lo hacemos más grande. Esto lo podemos hacer más pequeño. Vale, ahora vamos a meter otra esfera pequeñita aquí para rellenar este espacio. Pero antes vamos a crear un mirror para este objeto. Venga, va, vamos a trabajar más rápido para que nos podamos poner a esculpir pronto, ¿vale? Creamos esto, un mirror para este objeto y asignamos el objeto a seguir, que sea esta esfera de ahí. Vale, veo que quizás me haya pasado con la barriga quedándome sin hueco para las piernas. Vamos a subir un poquito la barriga. Vamos a dejarle la barriga como por aquí, ¿vale? Volvemos a sólido, guay. Y ahora es muy importante, chicos, que estoy dando la vuelta todo el rato, ¿vale? Dice Alvarito que ni la Yola Berrocal tiene este pectoral que tiene aquí este macho ibérico. Bueno, las cosas, Alvarito. Yola Berrocal, madre mía, que ahora esa mujer todavía está viva. A ver, colocamos esto más o menos en la pata, ¿vale? A ver, quiero coger este vértice solo. ¿Qué está pasando aquí? Están comportamientos extraños de Blender, ¿vale? A ver, ¿cómo sería esto? Lo ponemos de frente. Esto así, esto como así. ¿Por qué no me deja seleccionar este, tío? Cuando estoy en... Vamos a ver, esto para empezar vamos a ponerlo a cero. Escale. Cero, vale, venga. Y vamos a echarlo un poquito más para atrás. Aquí, en su sitio, venga. Y ahora, ¿por qué no me deja seleccionar? No me deja seleccionar, chicos. No sé, vamos a ponerlo, lo tenemos en modo wireframe, sí, lo tenemos todo guay, chicos, no sé por qué. Lo he seleccionado de alguna manera, vale, no sé por qué. Vale. A ver cómo se está viendo esto en modo sólido. ¿Por qué no se ve el modificador que le tenemos? Mierda, tío, ¿qué pasa, tío? ¿Dónde está esto, Tron? A ver si le tenemos puesto el skin también. Not valid root. Ah, vale, porque le tenemos que crear un root aquí. Mark root, efectivamente. Vale. Hay que leer las cosas que te dice Blender, chicos. Seleccionamos este vértice, lo hacemos más grandecito también. Más gocho, que el cerdo esté bien gocho ahí. Ahí. Aquí le vamos a meter un control, un loop ahí. Aquí le vamos a meter otro loop. Y vamos a subir esto para arriba, así. Vale, tendríamos más o menos la forma básica de nuestro bicho. Vamos a desactivar el Grid Pencil. Vale, ahora vamos a crear unas esferas para rellenar por aquí, ¿vale? Vamos a quitarle el mirror y vamos a meter por aquí, vamos a meter simplemente geometrías por aquí, ¿vale? No os preocupéis porque esto luego todo lo vamos a editar de nuevo, ¿vale? Simplemente
simplemente vamos a darle un poquito de volumen por aquí, añadiendo cositas, ¿vale? Por ejemplo, estas caras de aquí se las podemos echar un poquito más para atrás, por ejemplo. Estas de allá también. Es que no me deja seleccionarlo. Estas de allá también. No os preocupéis, ¿vale? Que esto se ve feo ahora mismo, pero no tenéis que preocuparos, tenéis que confiar en mí. ¿Vale? Tenemos un boceto básico del volumen, ¿vale? Ya es difícil que podamos perdernos ya. Si nos perdemos es que somos un poquito tonticos. Y seguramente nos perderemos, ¿vale? Porque para eso estamos aquí, aprendiendo y disfrutando de una charla tranquilamente con amigos. Dice que le ponga cuello, si no al riguearlo lo voy a notar. Puede que sí, a ver, vamos a bajarle un poquito. Esto es lo bueno de este método, de no esculpirlo directamente, ¿vale? Que todavía podemos seguir editando todas estas movidas. Vamos a darle un poquito de más forma a esta barriga. Por ejemplo, estos dos vértices de aquí, lo vamos a cerrar. Fijaros qué bien estamos... Qué rápidamente estamos definiendo nuestro personaje, ¿vale? Vale, esto debemos aplicar el mirror y ya está. Vale, chicos, es genial, ¿eh? Vamos muy bien. Vale, pues ahora lo que tenemos que hacer es unir todo esto y empezar con la topología dinámica. Vale, lo vamos a hacer más gordito. ¿Sabéis qué? Estaba pensando en hacerle el rabo también. Pero quizás el rabo se lo tengamos que hacer luego, a ver, o no, vamos a ver. Vamos a seleccionar esto en wireframe, bueno, no, en modo objeto. Duplicamos esto y le quitamos el mirror, ¿vale? Y vamos a posicionarlo donde debería estar el rabo. Vamos, para eso vamos a rotarlo 180 grados. ¿Vale? Lo vamos a rotar en este vértice unos menos 90 grados. Lo vamos a hacer más chiquituelo. Y ahora vamos a buscar fotos de referencia de rabos de cerdo, chicos. Porque ya sabéis que estamos esta noche siendo un poquito así, ¿vale? Uy, vamos a aplicar esto. Esto no nos está quedando muy centrado, pero no os preocupéis porque esto luego lo vamos a esculpir todo, ¿vale? Y lo vamos a hacer simetría desde la escultura. Le vamos a decir que nos simetrice un lado con otro. La cola del cerdo seguramente estará mirando, yo sospecho que va a estar así, mirando hacia abajo, pero así. Pero vamos, yo esto es lo que sospecho. Pero vamos a buscar alguna referencia a ver cómo va a ser. Dice Alvarito que en esta la nueva actualización de Fortnite va a meter a este personaje. Pues no te extrañes, tío. Va, qué asco, tío. Ya sale cortado, tío. Mira, y el marrano está aquí todavía viéndolo. Oh, pobre marrano, tío. Vamos a poner cerdo ibérico culo. Vamos a poner cerdo. Mira, aquí tenemos uno. Sí, es una cola, sí. Cerdo ibérico culo. No, espérate, estoy buscando cerdo ibérico. Cara, cerdo ibérico culo, tío. Ah, mira. No, pero este cerdo no es el ibérico, chavales. Estos cerdos no son los ibéricos, chavales. Yo quiero cerdo ibérico. Cuerpo. Vamos a poner cuerpo, a ver si lo vemos por algún lado. Es esta, tío. Es este, pues sí que tiene un turulillo ahí, tío. Qué gracioso. Vale.
Vamos a ver wireframe, vamos a ver edit mode. Seleccionamos estos vértices, le damos un poquito de forma así y le podemos, si conseguimos seleccionar este puto vértice de abajo, Blender, me cago en todo. Joder, tío, qué mal, tío, de verdad. Control A para hacerlo más finito, eso, algo así, sí señor, algo así sería. Esto luego le suavizaremos la forma. Podemos hacer otra subdivisión, añadir otro modificador de subdivisión distinto, ¿vale? Y se lo podemos añadir antes de... Antes del skin, para que también nos subdivida los vértices, ¿vale? Y nos dé un resultado más suave, ¿vale? No, eso no. Vamos a hacerlo un poquito más largo, así. Vale, esto ya lo esculpiremos luego, no os preocupéis, como digo siempre. A ver, ¿dónde estaría esto? ¿Esto estaría aquí? Sí, yo creo que el rabo estaría como por ahí, ¿no? Vale. Pues vamos a empezar esculpiendo la cabeza del cerdo, ¿vale? Para ello, vamos a unir... A esta pieza le vamos a aplicar el modificador y a esta también. Nos vamos a ir al modo escultura, ¿vale? Y le vamos a dar a Din Topo. Bing. Y le vamos a decir Constant Detail y le vamos a dar una resolución de 15, por ejemplo. O bueno, vamos a ver qué resolución sería. Bueno, sí, vamos a darle unos 15. ¿Vale? Y le damos a Detail Full Flip. A ver, vemos a ver qué nos ha hecho. Vale, solo me lo ha hecho en las orejas. A ver, vamos a ver por qué. ¿Es porque no las he unido bien o qué? Vale, pues seleccionamos estas dos, le damos a Control J y así lo uniremos bien, ¿vale? A ver, ¿vale? Sí, ahora es todo un solo objeto, ¿vale? Sí. Nos vamos al modo, seleccionamos, nos vamos al modo escultura y activamos Din Topo, ¿vale? Y aquí donde pone Detail Full Flip le vamos a dar a Add Quick Favorites, que son cuando le demos a la Q vamos a poder darle desde ahí directamente. Genial. Voy a poner la estufita. Y a ver, quizás nos hemos pasado un poco, chicos, pero sí, vamos a empezar desde uno más bajo. A ver, es que no sé si 15 es muy poco. Ahora mismo no sé si bajo es poco o no. Vamos a darle Detail Full Flip. Si lo bajo, a ver. A ver si me lo hace todavía más pesado. Uy, sí, creo que lo va a hacer más pesado todavía, chicos. Creo que hay que subirlo este número, y no bajarlo. ¿O no? No, ahora lo ha hecho más ligero, ¿verdad? Sí, ahora es más ligero, joder. Vale. A ver, ¿cómo son los shortcuts en Blender? Si le doy al espacio, me salen todas las brochas, ¿vale? Dentro del modo escultura. Así que vamos a coger la de clay, que es la de, que viene a significar como barro o plastilina. Vale, tenemos que activar la simetría, a ver por qué no está funcionando la simetría. Vamos a coger una brocha para poder ver si está... No está funcionando bien la simetría. Vale, para eso... Vamos a Din Topo y le vamos a dar a Symmetrize. Espera, vaquero, tranquilo. Menos X to X, a ver cómo sería. Sería
Si nos ponemos de frente. A ver, vamos a probar, no sé, menos Z tu Z, a ver. Si me traes. No. Nos vamos atrás. Menos X tu X, si me traes. ¿Por qué hace esta cosa tan rara, tío? ¿Y por qué no está funcionando la geometría, tío? Ah, vale, ¿sabes qué vamos a hacer, tío? Vamos a salirnos al modo objeto. Y vamos a darle a control A, aplicar localización, escala y rotación. A ver si esto cambia el asunto. Tienes el punto de pivote mal, y eso también puede ser. Vamos a darle a objeto, origin, set origin to geometry, ¿vale? Y eso nos va a poner el origen ahí, genial. Esto, todo esto nos va a ayudar, seguro, que ahora cuando le damos aquí... A ver, para empezar vamos a probar la geometría. Vale, ahora sí que... O sea, la simetría y sí que funciona. A ver, si la ponemos desde arriba... Veo que no es simétrico del todo, así que lo vamos a hacer simétrico nosotros, activando el dintopo de nuevo. Le vamos a subir esto a... Sí, a 4. Hemos dicho que a 4 estaba bien. Sí, 4. Y vamos a poner simetrize ahora, a ver qué hace. Ajá, ahora ha funcionado, ¿verdad? A ver, vamos a hacer la brocha más pequeña. ¿Por qué está pasando eso? Vamos a darle a la Q de Tile Full Flip. ¡Wow! Ahora parece que es como que nos hemos pasado de pequeño en el dintopo. Constant Detail. Detail Full Flip. Vale, ahora es como mucho más pequeño. Vale, entonces vamos a subirlo. Detail Full Flip. Vale, vamos a subirlo más. Detail Full Flip. Vale, vamos a ver si sobre esto podemos esculpir. Sí. Podemos empezar a esculpir sobre esto un poquito, chicos. Vale. Vamos a acercar la cara del cerdito. Y lo vamos a poner por aquí, donde no nos moleste mucho, quizás. Quizás debería sacarlo de la pantalla, chicos, para poder trabajar mejor, ¿vale? Si me disculpáis, la verdad es que así la puedo tener en grande en la otra pantalla y verlo bien, ¿vale? Lo siento, pero esta vez lo vamos a tener que hacer así. Vale, pues nada, cojo la brocha de clay y con el control le doy a sustraer, ¿vale? Y pulsando normalmente aplico la brocha, ¿vale? En modo positivo, por así decirlo, tendría positivo y negativo. Vale, vamos a hacer esta cavidad por aquí. Esto como que empezaba aquí, como que tenía razón. A ver si el ojo está aquí. A ver si el ojo está como por aquí. A ver, esto sería así. Vamos a limpiar esto. Las orejas tendrían que venir más hacia acá, así que vamos a agarrar las orejas. Vamos a darle a la M para enmascarar y vamos a pulsar esto de aquí. Eso es. Vamos a enmascarar solo esto de aquí. Y ahora vamos a darle a control I para invertir la máscara. Y vamos a agarrar esta herramienta que nos va a permitir empujar esto hacia allá. Genial. Vale, y ahora vamos a engordar las orejas también. Vale, una vez hayáis hecho esto, es importante que le deis a la Q y le deis a Detail Full Flip, ¿vale? Q, Detail Full Flip, ¿vale? Y nos llevamos esto hasta acá, suavizamos, Q, Detail Full Flip. A ver, es que esto como que se está extruyendo desde aquí, lo que quiero más bien es con clay, con la herramienta de clay, a ver. Vamos a probar de otra manera, porque ahí como que se está solapando la geometría y eso no me gusta. Vamos a Alt M para quitar la máscara, ¿vale? Y vamos a probar Inflate. Vamos a probar Inflate, que es esta. Le podemos dar la C y ver los nombres. O sea, la C, perdón, al espacio. ¿Dónde está Inflate, tío? Blob.
se llama Blob. Tendrías que haber hecho un boleán. Pues sí, es posible que ahora que lo dices, sí que tendría que haber hecho un boleán. Pensaba que me lo iba a hacer el Dintopo solo, pero vamos a ver si se ha quedado ahí dentro. No, no se ha quedado. Oh, sí, sí se ha quedado dentro, ¿verdad? Sí que se ha quedado dentro. Tiene razón el usuario. Tendríamos que haber hecho un boleán. Pero estamos a tiempo, si no me equivoco. Sí, señor. Le damos a separar selección, ¿vale? Le damos a modo objeto. Creía que me lo iba a hacer Dintopo, ¿sabes? Porque me estaba confundiendo. En el ZBrush sí que te lo hace, el ZRemesh. Se me ha ido ahí un poco la olla. Pero todavía estamos a tiempo, no hay problema. Creamos un booleano, booleano de unión. Seleccionamos las orejas, ping. Y de hecho vamos a seleccionar estas orejas. Vamos a darle a la O para activar el Proportional Editing. Que esto lo que va a hacer es crearnos con la rueda del ratón. Vamos a poder editar las cosas. Pero de esta manera. De una manera que afectando a los demás bordes, ¿vale? Y ahora aplicamos el booleano y borramos este objeto. Y ahora sí que nos podemos ir, como ha dicho el usuario, a School Mode y a darle a Dintopo, ¿verdad que sí? Le damos a Detail Full Fleet, que yo le he dado al botón derecho. Y le he dado a Add to Quick Favorite, así que cuando le doy a la Q lo puedo hacer desde aquí. Y ahora sí que puedo hacer lo que yo quería. Muchísimas gracias al usuario por refrescarme la memoria, de verdad, muchas gracias. Vamos a hacer esto un poquito más gorda, las orejas. ¡Epa! José Antonio, muchísimas gracias, tío. Que no me había dado cuenta que eras tú además. A ver, esto de Blob no está funcionando muy bien. Ahí. Ahí le vamos a hacer las orejas más gorditas, eso. Suavizamos, las unimos por aquí. Como ves, hemos sorteado el problema del booleano, aunque no hemos equivocado ahí. Lo hemos acabado sorteando sin mucha dificultad. Perfecto, tío, muchas gracias. Vamos a seguir por aquí. Cuatro espectadores, muchísimas gracias a todos. Estamos esculpiendo a un cerdito. Este sería el hueso de la mandíbula, ¿vale? Vamos a buscarle el hueso de la mandíbula que estaría por aquí. Vale, vamos a ver cómo sería la cuenca para los ojos. La tienen bastante atrás, ¿eh? La tienen bastante arriba, como podéis ver. La tiene metida aquí justo debajo del ojo prácticamente, así que vamos a coger esta brocha y la vamos a hacer. Es importante que cuando estamos empezando a esculpir, esculpamos en baja resolución, ¿vale? Para que todo sea llevadero y ligero para el ordenador y sencillo, ¿vale? Para que luego hagamos los detalles más gruesos ya cuando esté todo listo ya, ¿vale? Cuando ya esté todas las formas listas y demás. Le damos al espacio y seleccionamos Clay. Me gusta eso del espacio. Puede que haya gente a la que no le guste, porque ya estuviese acostumbrado a los números de la versión 2.7.9, pero a mí me gusta lo del espacio. Selecciono ahí. Además, que tengo varios sitios de donde seleccionar. Le puedo dar espacio, le puedo dar aquí, no sé, está bien. Me gusta eso. Vamos a acentuar este eje por aquí un poquito. Vale, y ahora vamos a empezar a hacer un booleano con el pecho y con los brazos, ¿vale? A ver, vamos a retocar un poco esta parte de aquí atrás. Esta parte como que es más estrecha de por aquí, ¿sabes? Pero es bastante gordita, ¿vale? O sea que... Ahí, vale, luego retocaremos esto, guay. Vale. Así tendríamos una aproximación. Y vamos a seguir con esta resolución, ¿vale? Vamos a salir a control espacio, control tabulador y seleccionamos modo objeto. Seleccionamos todo esto, le damos a Alt C. O bueno, vamos a ver cómo podemos hacer esto. Mesh to. Mesh data.
que esto antes era al C, tío, pero esto lo han quitado. A ver cómo podemos hacer esto. Apply aquí, seguro que sí, ¿no? A ver. ¿No? Alt transform to delta, no. Apply make duplicate real, no. Clear PPP, venga chavales, que esto tiene que estar por aquí en alguna parte. Parents, relations. Convert to. ¡Ey! Aquí está, chicos. Mesh from curve. ¡Ey! Esto nos ha aplicado todos los modificadores. Vale, ahora tenemos que hacer un booleano, ¿vale? De hecho, tenemos que hacer. ¿Cuántos booleanos? Tenemos que hacer varios booleanos. Tenemos que hacer 6 booleanos. Y ahora os voy a decir por qué 6. O no, solo con uno nos vale. Quizás nos valga con uno. Porque si unimos todo esto, ¿vale? Control J. A ver, vamos a aplicar los modificadores. Control J. Seleccionamos esto. Control J. Seleccionamos esta pelota también. Control J. A ver. No, a ver, maldita sea. Vamos a seleccionar solo esta pelota. Bueno, ya está todo. Vale. Solid, venga. Claro, pero es que ahora se me ha subdividido todo lo demás y yo no quería eso. Borramos este modificador. Seleccionamos esta pelota, la separamos, la aplicamos y ahora sí lo unimos. Vale. Y ahora, vale, tenemos esto, ¿vale? Todo esto menos la parte de aquí, ¿vale? Y ahora que estamos a tiempo, voy a seleccionar los brazos y los voy a bajar un poquito. Tengo el Proportional Editing activado, le doy a la O y se me desactiva. ¿Vale? Para que quede un poco más de cuello. Y esta, vale, esto luego lo ajustaremos. Pero vamos a hacer un booleano entre este objeto y este objeto, ¿vale? Así que seleccionamos el objeto del cuello y después seleccionamos el objeto del brazo. Esto lo que va a hacer es unir las dos piezas, ¿vale? ¿De acuerdo? Lo que pasa es que ahora se ve súper sucio porque tiene la otra pieza ahí. ¿O no? ¿Qué ha pasado aquí? Vale, a ver. ¿Esto qué pasa? Esto está todo aplicado. Booleano. De unión. Y seleccionamos esto. ¿Y por qué desaparece? Vamos a ver por qué desaparece. A ver. ¿Sabes qué? Vamos a añadir esto. Vamos a quitar este booleano. Vamos a añadir la barriga también aquí, control J. Bueno, espera, voy a aplicar el subdivision en la barriga y control J, ¿vale? Entonces tenemos todo esto. Y luego le vamos a dar a... Vamos a hacerlo al revés, vamos a darle union. Vamos a darle un booleano a este. Y le vamos a dar union este con la barriga con el cuello. A ver si esto nos da un mejor comportamiento. Unión. Diferencia, a ver qué pasa con la diferencia. No, diferencia no, es que es unión. Aplicamos el booleano, borramos esto. Ah, no. No sé, chicos, no sé qué está pasando aquí, pero no me gusta. Vamos a esconder esto. ¿Por qué no se ve bien? Alguien me lo explique, por favor. Ah, mira, hemos subido el overlap y ahora parece que sí. Ahora sí que nos ha dado el resultado que queríamos, ¿vale? Genial. Le damos a aplicar. Y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con la cabeza, ¿vale? Vamos a empezar a esculpir un poquito. Aplica las escalas, eso también, siempre es importante. Aplicar localización, escala y también vamos a darle a Origin. Origin to Geometry, ¿vale? Para que tengamos esto por aquí, ¿vale? Y ahora vamos a empezar con esto, ¿vale? Nos vamos a ir al modo escultura. Bueno, dame un segundito, que dé un traguito de agua y le dé una caladita de cigarro. Estoy pensando en si unir ya la cabeza con el cuerpo o no. ¿Qué me decís, chicos? ¿La unimos ya o primero esculpimos? Vamos a esculpir el cuerpo primero por separado, ¿no? Vamos a esculpir el cuerpo por separado, ¿o qué?
José Antonio dice, oye, estoy exquisito. Haces bien, compañero, de verdad, así la pieza no sale mejor. Cuanto menos cosas se me olvidan, más rápido hacemos el directo, mejor sale. Perfecto, tío. O sea, es que es lo que tienes que hacer, tío, absolutamente. Todo el que vea un error o alguna cosa, que lo comente sin problema ninguno, vamos. Vale, vamos a ver qué tal si piqueamos esta resolución de aquí. A ver cuánto nos da. Esta. Vale, pues le damos a Dintopo, le damos a la Q de Tile Footsleep. Bien, ya podemos esculpir aquí, ¿o no? Está roto. ¿Por qué está roto? Si hemos hecho un booleano de unión, maldito bastardo. Está roto. ¿Pero está roto por todas partes? No, por todas partes no, ¿eh? ¿Se ha roto solo por ahí o qué? Se ha roto solo por ahí, maldito sea. ¿Esto qué coño? Ah, pero si están las esferas dentro, tío. No se ha hecho bien el booleano, tío. Control Z mucho, tío. Control Z mucho. Object Mode, Control Z, Control Z. Vale, aquí estamos haciendo el booleano todavía. ¿Pero por qué? Si aquí tiene buena pinta, no lo entiendo. A ver. Esto lo ocultamos, ¿vale? Movemos esto un poquito. A ver, parece que aquí se comporta bien. Wireframe. Pero aquí perdemos el tema del cuello. Vamos a darle over. A ver, subimos esto. Uf, se pierde eso. Aquí tiene pinta de estar bien, maldita sea. Bueno, no, porque se queda esa malla dentro. A ver, ¿cómo podemos hacer esto, chicos? A ver, probamos a separarlos, chicos. Vamos a separar estos dos, por ejemplo. Y vamos a hacer un booleano. A ver. Vamos a borrar este booleano. Vamos a borrar este booleano. Y vamos a seleccionar este objeto de los brazos. A ver, estamos seleccionando ahora mismo Alt-H. Vale. Vamos a bajar esto hacia abajo. Vamos a ocultar el Grid Pencil. Vale, tenemos los brazos, ¿vale? Vamos a quitar el booleano a los brazos, ¿vale? Y vamos a añadirle un booleano al cuello y vamos a intentarlo solo con los brazos, a ver qué pasa. Bien, desaparece. Le damos unión. Vale, y esto ha quedado bien, en teoría. Esto, si ocultamos los brazos, nos ha quedado bien. Vale. Vamos a darle a aceptar. Y ahora vamos a añadir otro booleano. Vamos a añadir otro booleano con... Por ejemplo, vamos a separar estos dos objetos. ¿Vale? Ahora vamos a añadir otro booleano de unión entre el cuello y los brazos con la barriga. ¿Vale? Y esto también nos debería estar dando un buen resultado, ¿verdad? A ver. Vale, sí, genial. Creo que esto nos está dando el resultado que queremos, ¿vale? Uy, vale. Así que aplicamos ese booleano. Y ahora esto lo vamos a colocar un poquito más centrado para que luego no nos dé problemas. A ver. Como por aquí. Bueno, aunque luego eso lo vamos a modificar. Y ahora vamos a crear el último booleano con esto. Y va a ser de unión también. Y si ahora esto lo ocultamos, pues tenemos perfectamente lo que andábamos buscando, ¿vale, chicos? Y ahora venga, vámonos a Dintopo a ver si es verdad que está perfecto. Control tabulador, nos vamos a modo escultura, le añadimos Dintopo. A ver, antes que nada, sí, activamos Dintopo, ok, tío, no hay problema. Y con este iconito de aquí podemos seleccionar la cantidad de Dintopo que queremos y le damos a editar el full clip. Y a ver qué nos hace. Le damos un momentito a Blender. Venga, Blender, que tú puedes. Uy, pues si estás tardando ya con esto, amigo, mal asunto. Muy mal asunto. Ah, mira, ya lo ha hecho. A ver, vamos a ver qué clase de malla ha hecho. ¡Hala! Nos lo ha hecho súper. Muchísimo, tío. Si hemos piqueado esta, tío, ¿por qué no lo haces así de tocho? A
Vamos a hacerlo más pequeño, vamos a hacerlo a 30 para que sea más manejable, hombre. Le damos a la Q de Tile Full Fleet. Nos la ha hecho muy precisa la malla, demasiado. Ahora la necesitamos más blandita para que podamos darle la forma general bien primero. Y para que podamos hacer la simetría y demás. A ver ahora. Sí, esta ya es asumible, ¿vale? Vamos a hacerle Symmetrize, ¿vale? Ey, 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 perfecto. Perfecto, chicos. Nos la ha hecho simétrico, como queríamos, genial. Y ahora vamos a empezar a esculpir un poquito más. Cogemos la herramienta de clay, de plastilina. Y vamos a ver si está funcionando la simetría primero. A ver, vamos a darle, por ejemplo, vamos a coger esta herramienta. Sí que está funcionando. Y me estoy dando cuenta que el dintopo sigue bastante alto. Vamos a bajarle el dintopo. Me gustaría que de verdad mucho que funcionase eso para que se cogiese la misma. Pero bueno, eso quizás todavía no lo tengan preparado en Blender 2.8. Quizás haya que esperar un poquito. Recordad que estamos jugando ahora mismo con la versión alfa de Blender 2.8. Vale, ahora parece que está un poquito más manejable. Le damos un espacio. Le damos a clay y a ver si está funcionando. Parece que sí, que está funcionando. No hay ningún problema por aquí. Aquí estamos viendo que hay algún problema. Son los normales, chicos. No os preocupéis. Nos vamos a Edit Mode. Seleccionamos todo. Control N. Uf, aquí ya no funciona Control N. Le damos a F. Vamos a ver. Le damos a F3. Make Normal Consistent. Shift N. Le han cambiado. A ver, a ver. Wire, a ver, sólido. Lo hemos liado. Flip normal, a ver. Oh, flip normal. No, ¿por qué está pasando toda esta mierda, chicos? Shift N para hacerlo normal consistent, a ver. Deseleccionamos, vale. Ahora parece que están todos del revés, o no. No sé qué está pasando aquí, sinceramente. No sé qué mierda está pasando aquí, sinceramente. A lo mejor vamos a tener que hacerle un remesa a esta mierda. Pero bueno. Vamos a darle así. F3, Flip Normals. Sí, claramente le vamos a tener que hacer un remesa a esto, tío. Desafortunadamente, chicos. No sé si va a funcionar ni siquiera el addon. Vámonos al modo escultura. O sea, al modo objeto, perdón. Y vamos a ver si podemos seleccionar esto un poquito. Si lo que queremos no es más que esto, no queremos más que una malla normal y corriente, tío. Tampoco estamos pidiendo mucho. No, hombre, no me dejes huecos ahí, hazme el favor. Calcúlamelo bien, hombre. Smooth shading, pero calcúlamelo bien, hombre, por favor. Remove disconnected pieces. A ver, bajamos el threshold. A ver, subimos. Bajamos esto uno. Subimos la escala. Lo de la escala no ayuda o sí ayuda. Vamos a poner 2 en escala. Vale, esto es lo máximo, no me deja. Si le damos. ¡Ah! No se llega a unir, tío, qué putada. ¿Veis que quedan estos huecos aquí tan chungos, tío? Sé una manera de arreglarlo luego, pero bueno. A ver, vamos a la wireframe, a ver cómo nos quedaría el asunto. Vale, sí. Vale, vamos a hacer. Vamos a arreglarlo, ¿vale? Verás cómo lo vamos a arreglar. Vamos a crear, por ejemplo, un plano, ¿vale? Borramos dentro del modo edición, le damos a la X, borramos todo. Activamos el snapping. Y creamos unos vértices por aquí, así. Dice, ¿por qué está haciendo eso? ¿Y por qué no has hecho snapping tú? A ver.
Snapping face. Face. Pum, 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 pum. Vale, ¿por qué está haciendo eso? Vale, ahora sí que ha hecho un snapping. Porque ahora le vamos a añadir un modificador de skin como el que hemos hecho antes, ¿vale? Le vamos a dar a wireframe. Le vamos a dar a control A para hacerlo todo más pequeño. Eso. Vamos a dar a control 2 aquí. Vale, guay. Vamos a añadir un mirror que esté en relación a este objeto. Vamos a darle a aplicar, a ver, perdón, aplicar, aplicar, ¿vale? Y ahora vamos a hacer un booleano, otro booleano, chicos. Unión, aplicar y esto fuera, venga. A ver ahora, chicos, wireframe, venga. Uy, cago en la leche, se ha quedado dentro eso. Es que está mal, tío, está todo por dentro, tío, es asqueroso esto. ¿Está por dentro o no está por dentro, joder? Es que creo que se está viendo eso porque está todo metido ahí dentro, ahí tiene malla por dentro. Pero como estoy en el puto Blender 2, sí, es que claramente tiene malla por dentro. No se han hecho bien los booleanos, chicos. Eso es lo que nos está dando problemas todo este tiempo. Me cago en todos los muelas, tío. A ver hasta cuánto podemos hacer control Z. A ver, nos vamos a modo objeto y nada, no podemos hacer mucho más control Z. Si fese cursor to world origin, creamos una esfera, un cubo, perdón, control 2, lo hacemos más pequeño, fuera. Vamos a ver el grid pencil, lo siento chicos, me he confundido ahí chicos. Esta vez lo vamos a hacer más sencillo, ¿vale? Y no nos vamos a complicar mucho más. Aplicamos, duplicamos, borramos todo, creamos, nos vamos al modo frontal y extruimos. Y extruimos, no pasa nada, lo vamos a solucionar muy rápidamente, os lo prometo. Añadimos un skin, control A, nos vamos al modo objeto, le damos a control 2 para añadir una subdivisión, wireframe, control A para hacer más grande, lo acercamos para acá, modo sólido, seleccionamos este, control A, seleccionamos este, bien. Vale. Y ahora vamos a aplicar esto y aplicar esto y vamos a crear un mirror en torno a este objeto. A ver si por favor me puedo hacer los booleanos bien esta puta vez, tío. Te lo pido por Dios, Blender, ya, tío. Ya no sé por qué pedírtelo ya. Le damos aquí, boolean, unión, con esto. Vale, ese está bien. Ocultamos este objeto con la H y ahora venga otro boolean unión con los brazos, ocultamos los brazos, vemos esta malla por dentro, no tiene nada. Vale, aplicamos y aplicamos, control tabulador, modo escultura. Dintopo otra vez y Detail Full Flip Shift Z, lo tenemos, chicos. Venga, vamos a esculpir. Le damos al espacio, seleccionamos clay, podemos esculpir perfectamente. Vale, vamos a desactivar el grid pencil y vamos a esculpir ese pecho que habíamos dibujado antes. Vale, el pechito, ahí, bien 8, el cerdo está bien 8, le añadimos espalda por aquí, ya estamos esculpiendo, chicos.
esto se hace más divertido automáticamente. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por soportarme los fallos, chicos, de verdad. Estamos en directo y ya sabéis, ¿no? Las vicisitudes del directo, chicos. A ver qué pasa si le damos a la H y seleccionamos todo esto. Bien, se nos esconde eso. Y le damos a la H y seleccionamos esto. Bien, podemos trabajar mejor aquí. Podemos trabajar mucho mejor en el cuerpo ahora, chicos. Como tenemos en baja resolución, pues podemos concentrarnos en los volúmenes y demás. Eso es lo importante de empezar con baja resolución, ¿vale, chicos? Tetas. Muy buenas tetas, por favor. A ver. Vamos a hacer un par de cosas para ver mejor. Vamos a darle un par de trucos, ¿vale, chicos? Para que veamos mejor mientras estamos esculpiendo. Vamos a darle Ambient Occlusion. Vale, aquí no, ¿vale? Luego tenemos que darle aquí. No, en Shading, ¿vale? Vamos a darle... Matcap. Vale, vamos a crear un matcap así. No, este no. ¿Cuál es el del barro, chicos? Este está bien. Vale, y además vamos a ver si hay alguno que traiga ya Ambient Occlusion. Le damos aquí. No, a ver, Specular Light. A ver, ¿dónde podemos ver la Ambient Occlusion? Cavity, exactamente. Esto nos va a ayudar bastante, chicos, para ver los volúmenes bien, ¿vale? Tener Cavity activado. Veis que así se ven mucho mejor los volúmenes a como lo teníamos antes, ¿vale? Antes lo teníamos así. No, perdón. Uy, perdón. Antes lo teníamos... No sé, lo teníamos estudio, sí, me parece. Vale, ahora lo tenemos así y entonces se ven mucho mejor los volúmenes. Vale, vamos a coger... Para buscar planos es importante buscar planos. Vamos a pillar... ¿Cómo se llamaba esta herramienta? Layer, Nudge... No, ¿cómo se llamaba? Sí, es muy buena, hombre. No es Layer, ¿verdad? No, no es Layer. ¿Nudge? Tampoco es Nudge, tío. Yo creo que no es Nudge. A ver, vamos a ver aquí. Clay Strips... No... Es esta, tío. La tiene muy escondida, maldita sea. Esta la deberían mostrar un poquito más, tío. Está muy escondido eso ahí, tío. ¿Cómo se llama esto? Scrap Peax. Vale, está aquí. O sea que no está tan escondido. Pero claro, ahora ya Smooth no está, ¿verdad? No me gusta esa configuración, Blender. Vale, ya va siendo hora de empezar a unir también la cabeza con el cuerpo por ahí. Pero antes de eso, vamos a darle espacio. Le dejamos aquí y Scrape Peax para buscar algunos planos por aquí, más que nada. Vale, hacemos la clavícula por aquí. Vamos a esculpir un poco. Vendría siendo la clavícula, el hombro. Vale. Aquí vendrían las costillas. Por aquí vendrían las costillas, ¿vale? Y aquí vendría la espina dorsal. Suavizamos por aquí. Vale, esto es bastante gordo por aquí, ¿vale? Este es muy gordo, ¿vale? Queremos que esté bastante gordo. Le damos a Alt H para volver a sacar los brazos. Vamos a empezar a tratar un poquito los brazos. Le damos a la de inflar o la de blue, que ahora se llama blue. Espérate, porque no me gusta eso. Un poquito.
poquito más por detrás que por delante, sí. Ahí. Aquí le damos a control para sustraer. Ya sabéis que lo que hace sustraer es usar el efecto inverso de la brocha. Y bueno, vamos a seguir esculpiendo por aquí tranquilamente, ¿vale? Vamos a ver, por aquí me está faltando espalda. Vamos a unir esto con esto. Y quizás si nos ponemos de frente a la pieza, podemos seleccionar aquí y traernos esto un poquito más hacia acá. ¿Vale? ¿Sabéis que un truco es ponerlo en modo perspectiva, ¿vale? ¿Veis que cuando le das al 5 cambias de modo perspectiva a modo isométrico, ¿vale? Un truco es ponerlo en modo de perspectiva, pero así se te deforma un poco. Así que lo que puedes hacer es subir el focal length a, por ejemplo, 75. Ahí. ¿Vale? Así pues tienes un poco de perspectiva, pero no tanto. Y es muy útil, la verdad, para visualizar la pieza. Así que cogemos la pieza, cogemos la brocha de agarrar, grab, ¿vale? Y vamos a ir un poco. Recordad que lo estamos haciendo en esta pose para que luego podamos hacerle un rigging mejor. Le damos a blob y vamos a empezar a inflar un poquito por aquí atrás. Porque, joder, tiene un jamoncito, ¿no? En principio esta parte de aquí debería ser gordita. Y esta unión de aquí también debería ser gordita. Vale, vamos definiendo las formas básicas con la geometría en baja resolución, chicos. Esta parte no es muy impactante, ¿vale? Pero ya se irá poniendo más interesante según vayamos trabajando, ya lo veréis. Vamos a hacerle aquí esta grasa saliendo por aquí. Por aquí también tiene más grasa. Por aquí está gochete también. Podemos hacerle otra línea de grasa también por aquí, por ejemplo. Luego aquí le podemos hacer un Michelin, efectivamente, así. Como es esta bolsa de grasa que cae por aquí, luego esta otra bolsa de grasa. Vale, os tenéis que imaginar los volúmenes, chicos. Pues tengo creados bastantes personajes, José Antonio. Tengo creado. Pasa que son más low poly. Tengo. Mira, si vienes a mi ArtStation. Creo que tengo por aquí un gato que creé hace un tiempo, pero es de hace tiempo ya. Tengo también la guerrillera, que la tengo hecha en Tutogram. Hay una guerrillera que la tengo hecha en Tutogram, a ver. Si yo pongo YouTube y me entro en YouTube y veo Tutogram, que tiene dos notificaciones, genial. Algo bueno ha pasado por ahí. Y vamos a ver si nos vamos al canal. Tienes en los vídeos bastante antiguos, a ver. ¿Dónde está el del personaje? ¿Lo quité? No, personaje completo 3D. Hola, bienvenido. Aquí tengo un vídeo donde me saco un personaje entero de la manga con su pelo, toda la ropa, un render. Bueno, ahora no tiene mucha definición, pero vamos, si le quieres echar un vistazo, te invito a que le eches un vistacito. Vamos a seguir por aquí. Vamos a unir la bolsa de grasa por aquí con la del pecho. Eso es, vamos a crear por aquí. A ver, está como muy plana esta parte. Me gustaría darle más volumen. A ver, vamos a
a sustraer con control. A ver, así, mola. Recordad que los músculos del pecho se unen con los del brazo. Vamos a hacerle un culito. Luego empezaremos a añadir detalles en la geometría, ¿vale, chicos? No, no os preocupéis, de verdad. Todo está en calma. Todo está guay. Vale, un personaje. Un cerdo. Bastante gocho, la verdad. Vamos a añadir todavía un poquito más de detalle por aquí, por ejemplo. Esta parte también habría que hacerle algo aquí al hombre, ¿no? Al menos eso ahí. Esto habrá que suavizarle a transición entre la pierna y esto. ¿Sabéis qué? Creo que tiene como demasiados hombros, tío, este personaje. Vamos a enmascar. Uy, qué he hecho. Vamos a darle a la M para seleccionar la máscara y vamos a seleccionar todo esto, ¿vale? Vamos a seleccionar los brazos, el hombro. Si le damos a control sustraemos, ¿vale? Le damos a control I para invertir. Cogemos esta herramienta y simplemente, a ver. Metemos eso más hacia adentro. Le damos Alt H, Alt M, perdón. Le damos a la Q, Detail Full Fleet. Y suavizamos esto por aquí. Ahora vamos a tener que esculpir otra. Vamos a tener que volver a repetir todas esas zonas un poquito, pero bueno. Es importante que nos quedemos satisfechos con el modelo antes de seguir adelante. ¿Sabes quién no está satisfecho? Yo. ¿Por qué no tengo un cigarrillo? Porque ahora me tengo que liar un cigarrillo. ¿Cuántas horas? 2:43, tío. De verdad, se me pasa el tiempo volando, tío. Es increíble. No me va a dar tiempo a meterle detalle al personaje. Maldita sea. No me va a dar tiempo, José Antonio, tío. Vamos a darle al espacio, vamos a darle Scrappy Packs. No, no era esta. ¿Dónde es, tío? Sí, es esto, ¿por qué no aplana? Ahí. Exactamente. Esto aplanamos por aquí. Vale, esto está como muy hundido ahora, así que vamos a coger la brocha de clay. Y vamos a seguir, vamos a darle por aquí un poquito, a ver, genial, guay, vale, vale, ya estamos haciendo el marranito, tío. Dice que José Antonio que me recomienda descansar y continuar cuando esté más fresco, pues tienes razón, ¿eh? Pero sí, voy a darle un poquito más y ya voy a modelar un poquito las piernas y ya continuaremos con el siguiente nivel de detalle en el siguiente directo. Hoy de momento ya hemos sacado el concept, ¿vale? Hemos sacado los volúmenes, que es una parte muy importante del proceso, ¿vale? Y ya, no te preocupes, que a esto además luego le vamos a intentar poner ropa o alguna cosa así, ¿vale? Ya verás, va a quedar guapo. Ahora parece que no, ahora parece que va a ser, ahora parece que va a ser una mierda, pero ya te digo yo que va a quedar guapo. Ya le estoy viendo yo las posibilidades a este modelo. A ver, las patas,
Me estoy dando cuenta que quizás ahora que todavía podemos editarla, voy a acabar ya pronto, ¿vale? Todavía tengo 15 minutos para llegar a las 3 horas, así que voy a acabar ya pronto. Ahora que me di cuenta, mirándolo desde perfil, creo que esto debería estar como así. Selecciono estos. ¿No os parece o no? A ver, quizás me he pasado, a ver. A ver, quizás si seleccionamos este. ¿Por qué no me deja seleccionar eso, tío? De verdad. Qué frustración. Este. Ese, joder. ¡Oh! Macho, de verdad, tío. Blender, tío. Me quiero ir ya. Ahí, gracias. ¿Algo así? Sí, algo así. Y además, vamos a crear una especie de cosa así. Estamos editando ahora mismo el modificador, los vértices con el modificador skin que creamos antes, ¿vale? Le damos a sólido, le damos a la Z, quitamos el X-Ray, ¿vale? Y ahora simplemente nos venimos a los modificadores, aplicamos y vamos a hacer un booleano. Venga, va, chicos, que vamos a acabar ya. Booleano. Unión. Aplicar. Borrar esto, ¿vale? Ha funcionado bien, afortunadamente. Nos vamos al modo objeto, o sea, al modo edición, al modo escultura, perdón. Ya no sé ni lo que digo. Activamos el Dintopo de nuevo, le damos a la Q de Tile Full Flip. Vale, y ahora vamos a empezar a suavizar esto de por aquí. Vale. Cerdo está bien, bien, bien gordo, ¿vale? Esto como que, a ver, suavizo por aquí, me vengo a este, a ver, ¿dónde tengo esta brocha de gris? Esta ahí, a ver, como por aquí, así, otro por aquí, quiero que tenga como lorzas ahí, sí, eso, quiero que tenga como michelines ahí, ¿vale? A esto le añadiremos luego más detalle y va a ser bastante grotesco, ya lo veréis. Nos va a quedar guay. Me voy a informar, vamos a buscar referencias de gente gorda y vamos a hacer buenos michelines y buenos michelines ahí. Muy bien hechos, ya lo veréis. Vale. Y esto vamos a darle un poco la forma, ¿no? Yo qué sé, para que no se quede así, que parece que está un poco feo. Así. ¿Sabéis qué? Vamos a darle un buen grosor a las patas porque si no parece que se cae el muñeco. Vale. Así. Tenemos la pata de jamón por aquí, chicos. Buena pata de jamón ibérico, ¿vale? Vamos a darle esta forma así afiladita por delante. Vale, vamos a añadir un poquito más por aquí y vamos a acabar el directo ya mismo. Un poquito más, a ver, esto quizás, esta espalda, bueno, ya lo seguiremos, lo vamos a dejar así, ya lo seguiremos tocando el próximo día. Tenemos bastantes cosas que solucionar, como la mano. Tenemos que chequear las proporciones bien.
Tenemos que conectar esta bolsa de grasa bien por aquí. Vale, ya lo seguiremos viendo, ¿vale? Esto quiero que quede un modelo bien chulo, ¿vale? No os preocupéis. Alvarito dice que está quedando muy gocho, me está encantando, qué bueno, ha subido 5 espectadores, tío. Han subido 5 espectadores ahora mismo, de puta madre, tío, genial. Muchísimas gracias a todos por venir, de verdad. Espero que se me esté escuchando bien, estoy hablando un poquito bajito porque ya llevo como casi 3 horas de directo y bueno, ya estoy un poquito cansado, pero bueno. La cabeza se la podemos hacer más pequeña para que todavía quede más gocho el cuerpo. Vale. A ver, como que le falta jamón, tío. Le falta jamón, tío. Vamos a... Si nos venden esto, tío, en el Corte Inglés hay que ir a devolverlo, tío. Porque a esto le falta carnaza por aquí. Eso es, le faltaba carnaza por ahí. Vale, ahora vamos a hacerle esto. Eso, curva de ahí, bien. A ver. Está quedando bastante cachondo, la verdad. A ver. Está quedando bastante gracioso, me está gustando. Así, bastante grotesco, es algo así lo que yo estaba buscando, ¿vale? Yo estaba buscando algo que sea un poco desagradable a la vista, vaya. Vamos a subirle el culillo un poco, a ver. Como que esté por aquí el culillo, a ver. Uf, es que no soy capaz de desengancharme de Blender, chicos. Debería irme ya, ¿eh? Debería irme ya a descansar, chicos. Llevo 3 horas de directo seguidas aquí. Son la 1 de la noche aquí en España. Pero no soy capaz de desengancharme. Ay, sí, es que lo estaba pensando en la animación del personaje y estaba pensando que debe poder andar bien. Para andar bien necesita eso, necesita que los huesos de las caderas estén un poco más anchos. Vale, está quedando muy gocho y muy bien, la verdad. No os preocupéis porque esto va a tener un acabado fino, ya lo veréis. Vamos a ir subiendo la resolución. Poco a poco. Ese cerdo no ha pasado hambre, ¿no? A lo mejor hacemos... Ya veremos la ropa que le ponemos. Pero le podemos poner una ropa y ser muy ofensivos. Podemos acabar hasta en la cárcelito. Estando en España, depende de la ropa que le pongamos, podemos acabar hasta en la cárcelito. Fíjate lo que te digo. No, hombre. Malo sería, ¿no? Que acabásemos en el talego, tío. Bueno, chicos, y ahora solo nos quedaría unir la cabeza con el cuerpo, o lo podemos dejar por separado y unirlo ya un poquito más adelante, cuando tengamos más resolución, y así vamos a poder añadir más resolución tanto al cuerpo como con la cabeza, y en el ordenador nos va a trabajar mejor, ¿vale? Así que el siguiente día lo que haremos, el próximo día, va a ser... continuar con el cerdito este que estamos aquí viendo, vale, y lo vamos a quedar realmente fino, ya lo veréis, y le vamos a hacer ropa, le vamos a hacer texturas, lo vamos a hacer realista, vale, os lo prometo. Espérate, voy a seleccionar la cabeza un segundito, me voy al modo objeto, me voy al modo escultura,
ya que le he visto este detalle, se lo voy a corregir ahora. Esto como un poquito, como que más gordo así. Así. Vale, y a ver por aquí quizás un poquito más de gochedad por aquí. Vale, ya verás qué guay queda cuando empezamos a hacerle la, que si la mandíbula, que si la barbita de chivo. Mirad ese simple detalle, ¿eh, chicos? Cómo ha cambiado el cerdo la cara. Cómo le ha cambiado al cerdo la cara, ¿eh? Bueno, chicos, os voy a ir dejando ya pronto. Me lo he pasado muy bien, ha pasado por aquí mucha gente hoy. Espero haber enseñado a cualquier novato que haya pasado por aquí algunas técnicas importantes en Blender a la hora de bocetar nuestro personaje, a la hora de crearlo. Hemos usado Gris Pencil. Vamos a ver el Gris Pencil. Vale, sí, sí, imaginaros que luego abre la patita así. Le ponemos pelo, le hacemos los ojos. El pelo va a ir por separado, no sé, le podemos poner algo de pelo por ahí. Vamos bien, chicos, lo digo yo. Lo hemos dibujado, lo hemos buscado los volúmenes, hemos visto un poquito de anatomía, hemos visto de todo en estas 3 horas, chicos. La retopología también se la hará JP, no te preocupes, todo se andará. Todo se andará, amigo. Si nos ponemos tontos, hasta lo animamos, hito. Fíjate lo que te digo. Maldita sea, no puedo soltar Blender, chicos. Ayudadme, ¿por qué no puedo? Estoy con la maldición del Blender. Vale, ya basta, por favor. Ya basta, chicos. Manos arriba ya. Vamos a llegar a las 3 horas. Quedan 3 minutos. Chicos, muchísimas gracias por venir. JPS, Alvarito, José Antonio, Juan Crespo, que también ha estado por aquí, como siempre, Kevin. Muchísimas gracias, chicos, me quito el sombrero, sois maravillosos. Vamos a sacar un personaje guay de aquí, os lo prometo, ¿vale? Mi especialidad no son estas movidas, ¿vale? Pero lo vamos a sacar a fuerza de golpe de cañón, ¿vale? Y esfuerzo, chicos, sudor, esfuerzo, mirar referencias de gordos, ¿vale? Vamos a empezar a añadir detalles luego. Va a estar muy interesante. Vamos a ver cómo es la gente gorda. Vamos a ver los brazos del cerdo. Vamos a ver la cabeza del cerdo. Y vamos a ver. Y después le vamos a hacer una camiseta. No sé por qué me gustaría verlo con una camiseta de los Lakers, tío. Se me ha ocurrido eso, que me gusta la camiseta de los Lakers. Estoy pensando que a lo mejor le podríamos hacer un gordo rapero. No sé, algo así, yo qué sé. Ya veremos, ya veremos. Chicos, muchas gracias por venir. Os lo agradezco de corazón que hayáis venido, ¿vale? Y nada, larga vida al Blender y nos vemos por Tutogram, ¿vale? Gracias, tío, de verdad. Un saludo y hasta la próxima. ¡Sé creativo!